¡Señoras y señores! ¡Desde Buenos Aires! ¡Capital internacional de los comienzos de la semana! ¡La gente no pensó que estaba, pero acá está! ¡Y voy a hacer este programa espectacular! ¿Con quién está? ¡Aquí a mi izquierda! ¡Con su remera ya gastada! ¡Tiene un buen día! ¡Está sonriente! ¡Prepara el cumpleaños de su flamante hija! ¡Es Germán Adrián Ramón Carlos B! ¡A su izquierda! ¡Con una remera joven! ¡Es el señor Stud! ¡Es el señor Flequillo de Bebé! ¡Es el señor Alfredo Mante! ¡Se metió un carmelazo! ¡Leo! ¡Mira cómo pintó carmelazo, por favor! ¡A mi derecha! ¡Un hombre que prepara una semana de remontada! ¡Una semana épica! ¡Es el señor Joaquín! ¡El holandés errante! A la derecha, un hombre que lo encontré peor que nunca. Parece ser una tarde noche de 2012. Es el señor Roberto Javier Gala. Está Rulo, está Javier María, está Nacho completamente rapado, está Neuel. Feliz cumpleaños para no, no, boludo, porque... Mirá todos los que están ahí atrás. Hay no sé, están disfrazados. Es Halloween. Ya hay actuación. Está de Benedictis. Está Maru. Está con la pinta ahí abajo. De Ernesto. Y estoy, es Santi Caputo. Y estoy yo, que soy Luquita Rodríguez. Sí, Luquita. Y empezó a poner la vuelta práctica. Rodri, balón de oro. ¡Vamos, para arriba! Ay, Dios. Son todos Erno. Ah, son caritas de Erno. Cara de Erno. Cuando no viniste. Sí. Es decir, no había nadie. No, eso fue tremendo. Nadie. Tremendo el municipio. Se borraron todos. No quedó nadie. No, Augusto, no, Augusto. Augusto y Luca de Benedicti. Parece que vos tenés un QR que nosotros no teníamos. Y los muchachos dijeron: no hay que fichar, no hay que fichar hoy. Mirá cómo lo se hablaron y dijeron: increíble. Le soltaron la mano. Firmá la planilla vos. Sí, sí. ¿Vos estuviste en un yate el fin de semana, Robert? Sí. ¿Mira? ¿Qué? Bien, estuve en un yate. ¿Qué? No puedo hablar más igual, ¿eh? ¿Por qué? No puedo decir nada. No puedo decir nada. Mirá qué polémico está en un yate ahora. Claro, días, exactamente. ¿Eh? ¿Por sí. dónde te moviste? ¿Por qué eso no te moviste? ¿Por qué eso no te moviste? Suena tigre por ahí. Tigre. DJ. Chicas. Champón. Uno dompe. Influencer, me gusta influencer. Decir. La última vez que escuché la palabra dompe. Fue por Pilar de Roche. Lo dijo Bizarrap el fin de semana y antes lo había dicho Toscano. Opa. Toscano, ¿te acordás? En Une Generaciones. El dompe. Toscano, ¿cómo se llama, boludo? En Molin Rouge. En Molin Rouge. Acá sabés cómo salían los dompe. Los dompe. O sea que se tomó dompe. O dompe. Es un dato que dijeron dompe. Sí, me acordé porque dijeron dompe. Salió ese dompe. Salieron esos dompe. Escuchame, el Robert. Moet. ¿Y cómo estuvo ese yate? ¿El dompe es más caro que el Moet? Sí. El dompe, sí. Te lo confirmo. Yo lo vi, tenía luces este fin. ¿Y el cristal? No sé. Para mí, dompe rompe todo. Así es el mejor. Es lo más caro del mercado. La es etiqueta de la es luminosa. Sí. Conocido. ¿Entendés? ¿De dompe? La etiqueta del dompe es como, igual, si como comprar, gamer. Si vamos a comprar el champú por la por etiqueta. Por la etiqueta, bueno, no, me llamó la atención. Claro. Le podés poner luz a un monitor y va. Bueno, va sí, de hecho, por ejemplo, dompe. Una cosa de las cosas gamer es que todo viene con luz y hay cosas que son buenas y cosas claro, que son chotas. Bueno, en este pero caso. Pero monitor me refiero al champagne, ¿eh? En este hay un caso. Monitor. Ah, ¿sí? Champagne monitor. Ah, sí. Claro. Ah. Este era un dompe gamer. Pero un dompe. Puede haber dompe. Yo supongo que. Qué palabra dompe.
Ah, impresionante para. ¿No podemos dompe? Comprar un dompe? Sí. Yo creo que dompe. Ver, ¿cuál, cuánto vale un dompe? ¿Qué sale un dompe? Fin de año. Pero pará, buscá en Galería Fayette, no busques en Mercado. ¿En Galería Fayette? Robert, una brosa. En este fin de semana escuché a un colombiano decir el día. Mentira. Te juro por Dios. Y no le dije nada, me reí para mis adentros. Venía en la combi y escuché el día. ¡Qué maldito tema! ¡El diablo! Tenemos que cerrar el año con un dompe. 500.000 pesos la botella. ¿Cuánto? 500.000 pesos la botella. Compra uno, Luqui, para brindar. Compra uno para brindar. La otra vez le pedí una aspiradora. Una cabita, una cabita. Y me dijo que no. Llegó la vinchita, ¿estabas borro? Sí, llegó. No, vi la foto, vi la foto. La foto de 500 lucas. El dompe. Pero bueno, estaba famosísimo, Roberto. Tiene que ser muy bueno, Alfredo. Es no, muy bueno. Debe ser uno. Debe haber dompe de. Dompe. De palo y medio. De mucha más plata. A ver, dompe. Mirá, dompe, palo y medio. Sí, es el mismo de arriba, igual, ¿eh? ¡El diablo! ¡Palo y medio! ¡Qué maldito dompe! ¡El diablo! ¡Ay, boludo! ¡Qué bien le sale ese hombre! Aparte, dice que no bardearon, ¿eh? Dice que llevamos muy tarde al diablo. Es viejísimo. Sí. No, pero bueno, pero me me ganó. Todos los comentarios viejos de mierda. Nos carga a nosotros, boludo. ¿Por qué? Y sí, porque llegamos tarde. No, llegamos, decís, hijo de puta, lo trajiste vos. No, si bueno, hubiera pegado. Sí. No, igual yo pero si pegado. Pero si yo lo tiro, pero no. Si yo lo tiro en la mesa y ninguno me ve, igual ya estaba. No es el día para tirarle a Robert. No, pero igual yo creí que realmente yo entré como borro, ¿viste? Yo claramente creí que no. No, aparte, pará, pará. Maldito, pero esto de los pendejos de ahora, loco, si yo me río por algo que viejo, me río genuinamente por algo que viejo. Encima andé con los brazos abiertos. Claro, boludo. Como claro. También pasa que el joven se ríe de un clip de Dolina hace 20 años y nene, llegaste tardísimo. Llegaste retarde, querido. Esa es el economía de la vida, ¿no? Pero qué maldito tema. ¿Cómo la pasaron? ¿Qué hicieron la semana pasada? No, pará, no hicimos nada. Nosotros, vos tenés muchísimo más que contar que nosotros. Claro, pero, alguien que lidere la situación. Sí, Luque. Pará, tengo fuiste, viaje privado, fiesta. El año que viene. Fórmula 1. Franco Colapinto. Dompe. Va a correr. De 10 a 12 del mediodía. ¡Ojo! En los bosques de Palermo. ¡Epa! Va a salir a entrenar. ¡Epa! Bien. No, yo la pasé bien. La verdad me gustó la experiencia Fórmula 1. Le mando un saludo a toda la gente de Red Bull. La pasé muy bien, la pasé bien. Uh-huh. Nunca había visto, ni siquiera acá, tipo, no fui nunca al autódromo yo. Claro. Entonces me sorprendió el sonido de los autos y demás. ¿Suena fuerte o no? Llega un momento que es molesto. Llega un momento que es molesto. No, por eso van auriculares, ¿no? Reparten tapones. Ah. Pero igual, ¿sabés qué me llamó la atención? El día anterior, el de las quali. Sí. A la tardecita antes de las quali, hicieron correr autos históricos, tipo de los 80, Fórmula 1. Estaba el de Benetton, ¿viste? El de Schumacher. Y esos hacían muchísimo más ruido que los de ahora. Claro. Sí. Mirá cómo. Acá fuimos a porque lo de ahora son. Ahí había dompe, Son híbridos, ¿no? Había dompe. Sí, sí, ahí había dompe. Ahí se hablaba de dompe. Mirá cómo están todos con dompe. Estamos hablando de dompe en la sangre. Ecodompe. Tienen eso, ¿no? Ecodompe. No, la pasé muy bien. Me recibieron todas. Duco, Nicky y. Guasarito. Habían ido ahí con Fede, Lauría, Tito y demás. Y me recibieron con ellos. De hecho, volví con ellos. Por eso estoy hoy acá. Hoy en el ¿cómo es un vuelo privado? Contame todo sobre el vuelo privado. Metete un poco ahí, che. No. Mientras yo sigo buscando precios de Don Pellinero afuera. Migraciones, ¿no? Eso sí, va. Sí, yo pensé que no hacías y haces finalmente. ¿El avión grande o chico? El avión, no, más chico que uno. ¿Cuántas plazas? Tenía dos camas. Y olé, cuatro. Cuatro. Era como que lo podés mover, podés armarlo. Claro. Los sillones los podés ir armando. Mucha más posibilidad de que se caigan, chicos. ¿Sabías, no? No, no pareció. De verdad, yo pensé que se movía mucho más. Y el grande tiene menos no te enterás. Y no, igual, ¿eh? Realmente igual. Pero, guau, tremendo. Estaba bueno. ¿Gastronomía? Dormí, había milanesa con fideos. Qué bueno. Pero yo me fui a dormir. ¿Qué estaban más? Muy cansados. ¿Dónde llega? ¿Cuánto tarda el viaje? Igual que el... ¿Cuánto? 9 horas. Salimos de... ¡El diablo! Pero qué maldito. Me voy a comprar un jet privado. Sí, claro. Sí, está bien, está bien. Compráselo a Messi. ¿Cuánto tiempo te ahorrás en todo el proceso hasta que volás? Con jet privado, ¿cuánto llegas antes? 45 todo. Minutos antes llegas. Es como llegar a... Como que te esté esperando un amigo que te pasa a buscar en una camioneta. Claro, o sea, el servicio de migración es un pedo. Nada, y no hay nadie. Minutos, sí. Es totalmente...
nada, boludo. Es mostrarle pasaporte a alguien y pasar la valija. Y encima no espera nada porque te subís. Pasaste ahí y te subís al avión. ¿Y dónde bajas? ¿Subís al avión? ¿En el Palomar? En San Fernando. San Fernando. San Fernando. Mira, vos. Aeropuerto Internacional de San Fernando. En Dunfer. Y va otra vida posible, boludo. Sí. Terrible. Es terrible, ¿eh? ¿Comida? No, es un salto terrible. Milanesa con fideos. Tiene que viajar par en la mano en un avión privado. Sí, sí, aunque sea. Ay, por favor. Dependemos de una persona, digo. Sí, sí. Ahí estaba hablando. Pero no podemos decir nada. No, 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 no. Hoy. Yo viajé en un charter con la selección. Pero era para 30. No, no, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Pero no, el charter. Mosquito, amigo. Yo también viajé en charter con la selección argentina. Medio mosquito. Pero charter de aerolíneas. No, no, este era chiquitito. No era aerolínea. Yo charter de United con Juan Castro. Bien. Estos tipos de aviones es el video de Diego haciendo. Sí, ¿no? Claro. Claro. Este. Es verdad. Claro. Ese video. Sí, sí. En el Mundial fue eso, ¿no? Impresionante. En Rusia. Impresionante. Qué lindo. Vos decís, boludo, que en un vuelo como esto, si le decís al piloto, ¿pudo manejar un ratito? ¿Te deja? Sí. Y con lo que cobra. Escucha, hay 5 minutos de vuelo. ¿Quién estaba? Sí. También Forgi. Ah, el pido del Bill, lo vi. Tuvimos con Forgi y nos reímos. Forgi sabe encima. ¿Qué cosa? Forgi maneja. Claro. Maneja. Claro. Estaba con. De Fierrero, ¿no? Sí. Sí, sí, estaba con. De ¿Pero hecho, fue con la banda? Creo que Duco lo convenció porque le daba vergüenza y lo terminó. Qué grande Forgi. No, ¿quién? Aula, estaba así. No, no. Estás jocoso, viejo. Mirá cómo te cambió, viejo. Sí, pasaba. No, y yo me sorprendo con 2 noches seguidas de boliche. ¡Ah! ¡Epa! ¿Cómo se te...? ¿Cómo fue eso? Se me calentó el pico. Calentaste el pico. Se te despertó el indio, ¿no? Tremendo. Ay, Dios mío. No. Encima todos bailan con los que ibas. Era difícil encontrar un socio. Hay una... Duco subió una story en la que me filma boludeando y yo bailo. Y después la siguiente historia, estoy en el fondo mirando el teléfono. Sí, así. Sí. Mira la siguiente. Mira atrás. Ya está. Metido en un grupito de WhatsApp, sí, seguramente. Ahí. Enviando una foto de. Y Mauro dándolo todo, que, Romina, mirá que. Sí. Fue solo para la historia. Solo para la historia. Dando explicaciones previamente. No, pero acá ya se ve una persona que está luchando. Está luchando por el video del amigo. Eso todos pasó. Los chicos de Lauría, Duco, Nicky, Visa me trataron recontra bien. Fuimos a comer. Sí. De ahí fuimos al hotel. En el hotel nos cagamos de risa también. En el lobby del hotel se armó tipo. No podrás olvidar. Y después Duco tenía ganas de salir y dije: no puedo no ir. Este chabón se pasó. Y, sí. Y ahí fui. Fuimos el primer día a una especie de garage. ¿Un garage? Un boliche que parecía un garage. Una horita y... una horita. Una horita y retorno. Y al Brez. Y lo que pasa es que esta gente no puede ir a boliches normales. Tiene que ir, por ejemplo... Ah, tenés razón. No, pará. Ese era medio, masivo. Normal. Privado, pero no había VIP. No, y una cosa que realmente me llamó mucho la atención, es una boludez, pero los famosos que son en México... Caminé 2 cuadras del hotel a donde fuimos a comer y se arman tipo corridas. El refugio. Como que los están esperando. Pero muy, muy famosos. Y sí, boludo. Terrible. Mauro habla en la grilla. La grilla habla en inglés, sí. Mauro. Está muy Sports. Famoso, muy famoso. Sí, es increíble. Lo del refugio lo llamó Joaquín el viernes. Sí, vi el meme. Me iba lo del refugio. Pero genuinamente. Sí, sin saber. Lo del refugio, mami. Lo del refugio. Qué fachero está este pibe. No, facherísimo. Bota Messi. Bota Messi. Oh, mira qué buen inglés tiene Maurito, che. Sí, ayer estaban todos. Sorry. Yes, yes. ¡Upa! I can't believe, dijo. Che, buen inglés, ¿eh? Sí, sí. Mejoró, pero vos no sabés lo que dio el salto de un año a otro, boludo. ¿Dónde lo habías escuchado antes? Él antes había... creo que en el programa nuestro habló en inglés. ¿Sí? En nuestro programa. Sí, nuestro programa. Sí, le pregunté yo en una de las entrevistas y él habló un poco en inglés. Ahora, hay algo generacional de que estos pibes ya todos hablan
bien inglés y pueden mantener una entrevista. Ayer Duco en hablaba que casi todo, por música, por escuchar música, y leer y después los subtítulos y por los videojuegos. Claro, María Becerra el otro día muy bien también le hicieron una entrevista. A María muy Becerra claro, la vi, muy claro. La vi, dato random total, con Cristian Espinosa, el ex Boca y Huracán, que está en San José Earthquake. Ah, mirá. Y estaba ayer. Pues foto con María Becerra y una camiseta. Mirá, pase. ¿Qué está cantando allá? Sí, está en Estados Unidos. Estados, ah, sí, ¿está haciendo gira a Estados Unidos? Sí, sí, sí. Ah, porque hace ahí poco estuvo con... Pasó de Sandler a Espinosa. Ben Stiller. No, mentira, no. Juan Sandler. No, con Adam Sandler. Es la misma persona igual. Eso lo vi. Pasó de Adam Sandler a Espinosa en un trámite. Sí, de costa a costa, porque era New York. No, Adam Sandler, Adam Sandler. Adam Sandler, el otro día vi. Son la misma persona igual, ¿eh? Son la misma persona igual. ¿Qué película? La del joyero, una verga. No, 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 no te gustó. Poronga. ¿Cuál? El joyero, el sí. ¿De Manhattan? Grande, sí, no. ¿Que era turco? Qué grande, dos charlas, judío, dos charlas. ¿Judío? Sí, dos charlas. Perdón, perdón. Corchada, está loco. Nada que le va bien. ¿Cómo se llama esa película? Uncut Gems. Muy buena. A mí me gustó. Sí, a mí me gustó. La de los gran película. Judío, dijo Rob. ¿Y si es sí, judío? Sí, 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 sí. Porque era un joyero judío. Mira lo que Visa para, también con el inglés también estuvo bien cuando fue al Jimmy Fallon, ¿era? O sí. El otro Jimmy Kimmel. Cuando fue con Shakira. Con Shakira. Cuando fue con Shakira. Con Shakira, decís vos. Y ahí sí, tuvo que hablar en inglés. Lo que pasa es que, más allá de lo que decís vos, que es lógico, ya los pibes están en un nivel de son globales. Claro, claro, claro. Sí, o por lo menos en el mercado americano se tienen que meter sí o sí. Y cuando hay que negociar. Claro, exactamente. Che, exactamente. Stiller y Sandler para vos son igual de malos actores. No, me quedo porque si no. No. Pará, que diga él que es el que sabe. Yo no sé nada. ¿Por qué? El especialista de también de cine. Yo estoy en California Secreta, vos. Yo y vos sabés de cine. Vos hablabas de plano. Yo lo vi en Garabal y dijo que era muy bueno. A mí me gusta más Adam Sandler, creo. Pero Stiller me parece un buen actor igual. Vos decís. ¿Te parece? A mí cuando me dicen, a mí tal, pero tal no es tal. Medio cornudo igual me parece tipo. Ah, y bueno, sí, sí. Para mí los dos sí. Igual están sobrevalorados, realmente. No, 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 no. Sandler es un monstruo. Y ¿sí? Stiller también, Sandler es un monstruo. No se queda atrás, ¿eh? No, no andan bien los dos, boludo. Andan bien. Son los dos capocones. Son los dos, bueno, boludo. No, no solo. De no, esta no, época. Más, no, ¿quién pero más? De las últimas épocas, sí. Contame, che. No, estaba Brad Pitt, boludo. Pero hay humoristas con más prestigio. No sé, sí, ellos sí, son actores no, ya. Carrey, ya sé, pero Carrey es otro María nivel. Claro, yo digo que hay otros de otro nivel, otro nivel. Pero... No, no sé si otro nivel, pero vos pero dijiste, esto, son capo cómico. Creo que capo cómico, Seinfeld puede ser capo cómico, ¿entendés? Puede alguien ser. Más asociado directamente a la comedia. Ellos son más actores de Hollywood. Claro. Pero no, no, pero están muy identificados a la comedia, sí, los dos. A la comedia pero, pará, yo capo actores. Cómico, yo capo cómico, si vos me tirás rápido capo cómico, sí, son Artaza y Cheruti. Sí. Por a ese nivel sí. Están. No te hace, no, antes no te apareció Olmedo, sí, no, Franchella. No. Rápido, Artaza y Cheruti. Capo cómico, Nito Artaza, papá. Capo cómico, Nito Artaza. Sí, rápido. Sí, rápido. Sí, ahí aparece Nito acá. Acá, de frente. No, después, Olmedo es un actor de cuando yo era chico, era gracioso. Sí. No, 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 no. El número uno. Capocómico, como que yo lo llevo al teatro, ¿entendés? Ah, bueno, pero pará, tenés mal puesta la palabra capocómico. Claro, por eso. Capocómico es integral, boludo. Es alguien que está. Porcel, el amigo de Olmedo, muy gracioso de cuando yo era chico. Porcel Jorgito ya superó pero a su padre. No estoy. No el estoy, amigo de Olmedo, dijiste. No estoy menospreciando a Olmedo y a Porcel, que número uno, total. Sí, más que no. Artaz y Cheruti. Ah, claro, claro. Vos claro. Lo tenés pero asociado al teatro. Lo tengo asociado al teatro. Claro. Igual hacían teatro también. Enrique claro, Pinti. Pero... Claro. Capocómico, no sé. Capocabo, no sé. Capocómico. Por ejemplo, no lo pones a Tato Bores. Y la gente dice... No, monologuista. Monologuista. Igual que Enrique Pinti. El concepto capocómico para mí hay algo que está todavía por encima. El capocómico no es el mejor de todos, ni es el que tiene más... No tiene más prestigio. Es el que mueve...
mayor masas, cantidad claro. de humor con popular masa. Incluso humor popular, claro. Sí, ¿no? Bueno, por eso digo de Seinfeld, no sé si yo lo llevo a eso. Cómico, ¿entendés? Y igual en Estados Unidos es distinta la estructura. Yo te lo viejo, yo lo llevo más al teatro, el capo cómico. Porque lo llevo somos más al teatro, incluso al teatro chabacano. Claro, es medio populacho. Corona. Corona. Corona es un capo cómico. Un capo cómico. La puta. Pero el Lelutiano, para el Lelutiano serían capocómicos. Lelutiano sí, sí, bueno, pero lo ponés en ese lugar. No, por eso, ahí hay una contradicción. Los Lelutiano no son capocómicos. Pero si te dicen Midachi, vos te sale capocómico. Rápidamente. Rápidamente fueron desestimadas las andanzas de Bizarrap por México. Para la discusión de los capocómicos. No, y todo nace en Stiller Sandler. Todo nace en Stiller Sandler. Dos chupamicas de la novela. Yayo capocómico. Sí. Igual no. Hay algo también sí, con sí. capo cómico. Es como, ¿viste cuando en el fútbol no les quieren decir crack a todos? Sí. Claro. Bueno, hay algo de la gente que dice, no, capo cómico no pueden ser todos. Capo cómico tiene Olmedo. Claro. Capo cómico es... Pero porque ¿vos sabés cómo jugaba el negro Pelé? Claro. Eso era, ¿entendés? El negro Pelé saltaba a 2 metros. Claro. Te dejaba la pata acá arriba. pero porque la palabra capo... Sí. ¿Es más fuerte que ser un simple humorista? Sí. O no sé si es más fuerte. Tiene que trascender mucho más. Sí, boludo, para capo. Es lo más convertirse grande en capo sí. cómico. O sea, capo es teniente general. Marcar un, sí. un momento, más. ¿Viste? A ver, ser capo cómico es como ganar el Balón de Oro. Si vos no ganaste el Balón de Oro. El Balón de Oro, y sí, boludo, porque fuiste el mejor. O sea, por Rodri, un año. Rodri es un capo cómico. Sí, Rodri es capo cómico. No, hoy es capo cómico. Para mí es más acotado aún. Capo cómico es como decirte. Hay 5 en toda la historia. Ah, bueno, no. Si a mí me aparece Nito Artaza en el diccionario de capo cómico. Nito Artaza no es un capo cómico. Ah, está, bueno, listo. ¿Qué? Yo voy a no, está loco, boludo. Está loco este tipo. Calabró, tiraron y en Calabró. El chat y Calabró es capocómico claro. total. Calabró, pero no, lo que sí, pasa es que tenés que ser el mejor de todos por un año, por lo menos. Para mí... 2 añitos. Olmedo es capocómico. Porcel es capocómico. Sí. Franchella es capocómico. Sí. Ah. Bueno, Pinti, Franchella es un Stiller. Bores. Pinti, Bores, ya... No son capocómicos. Son, pero regresa, están ahí, mira, están un pasito. El capo cómico regresa a Mar del Plata con un nuevo espectáculo. Pepitito Marrón. Pepitito Marrón. Pepitito Marrón. Bueno, y hasta ahí, ¿eh? Pepe Curdele. No. ¿Eh? No sé. Pepe Curdele, ¿eh? Capusotto. El Gaucho Menéndez, ah, para Dios, ¿no? Bueno, Capusotto. Y Capusotto puede ser, la gente lo quiere mucho, no pero. Quiso, él no quiso ser Capusotto. No. Es que no, como no, la bandera. No, cariño, no, el trinche. No, él no quiso. Claro. Es el trinche y el trinche. El trinche Capusotto. Pepe Biondi. Biondi. Biondi ¿capocómico? Sí, Biondi ah, sí. Bueno. Y bueno, ahí está, son 10, no hay más. No, te puedo nombrar 200.000 más. ¿Y modernos? ¿Artaz y Cheruti no son capocómicos? No, está bien, está bien. Para mí ¿Corona no es capocómico? No. Está bien, no. Coméntaselo a Carmen Barbieri ahora. ¿La Andricina era capocómico? ¿Tangalanga? ¿Quién? La Andricina. Sí, la Andricina sí. ¿Ah, sí? Sí, la Andricina sí. Tiene concepto completamente errado de capocómico con 17.000 personas. No, nosotros... Hoy en día la cobra capocómico. Es capocómico. Che, ¿y nosotros seguimos con el tópico absurdo o respetamos a la gente que llega y nos no, va a hacer pelear? Del clásico de Barcelona, Real Madrid. Si se van a ir a la mierda, igual. Claro. Gracias, cobrita, estaba contento. Gracias. Lo vi con DJ Mario sobrado. Sobradísimo. Sobradito. Y si le metieron 4 pepones. Si estaba pero por disco. Ah, inventaron algo que se llama internet, viejo pajero. No, 4 pepones. Porque hoy estaba en el Balón de Oro, DJ Mario. Sí. Sí. Ah, mira. Cara de culo. Seria, sí. Como. No le estaba poniendo. No estaba muy divertido. Ah, no. Parece. Pero es, me parece que es así el pibe. Sí. ¿Ah, sí? ¿Mario? Sí, siempre está serio. Es raro con Mario. Las fotos. Mario. Sí, para mí también. En la velada estaba siempre. Siempre serio. Cara de ojete. No, pero, cara de ojete, pero serio. No, es serio. Total, pero incluso Vizca vi una que él se saca con un jugador que no sé quién era y él está serio en la foto que en su propia selfie, sí. ¿Entendés? Él no sonríe. Sí, esta. Lo que pasa es que, mirá, cara. Y que perdió... Mirá, porque... Pasa que le cambió cuatro... Le metió 4 pepas. Ahí me parece que está haciendo un chiste. Puede ser. El DJ, como le dicen los pibes ahora. Es verdad, puede ser. Y pero bueno, se sacó con el pibe que... Bueno. Que se lo va a coger de acá por lo menos 10 años. DJ Mario es tu amigo. Sí, tengo 2 fotos. ¿Decís que se acuerda de vos? Sí. Hay que renovar, ¿eh? ¿Cómo? Para mí no se acuerda. ¿Eh? Sí, se acuerda, para mí se acuerda. El momento lo pasaste vos, así que... ¿Te puedo contar algo?
Franco Fauto, Colapinto, ¿se acuerda de Par en la Mano? Sí, ¿va a volver o no? Y es capo cómico. Le dijo a Luca. ¿Va a volver? Es la frase que le dijo. Y me dijo, ya es hora de que vuelva Par en la Mano. Sí, claro, así que claro, cuando venga para Buenos Aires... Se viene Fautito. Franco Ayer Fauto. Vi la carrera entera. Sí. Yo también. Yo es la primera entera. Que no veo. No, entera no la vi. Che, ¿cómo puede ser...? Yo sé todo, todo de todo. Me bastó una sola carrera para ver que el compañero con la pinta es un burro de mierda. Pero si ni salió, una sola vez. De salida, ¿alguna? Apenas salió. Por eso es un burro. Y vos decís que fue culpa de él. Sí. La otra ya había... Señor vino, toma. Yo blanco. Franquito, toma tinto. Pará, pero el... Sí. El compañero de... Capo cómico. Nico de apellido. El compañero de Colapinto es el que... Albón. Entró a la curva reversa. Albón. No. Es el que le quedó la rueda así. Es el que le pegó. Ah, el que le pegó. Claro, el que recibió. Cuando empezó la carrera y vi que uno salió disparado y que salió un William con la... hice así, dije, no me diga. Ay, no, vida, Franquito, culo que veo, no, culo que pido. ¡Vasco, no! Sí. Y venía Franquito a tomar, venían todos. Y le digo, ¡no, Franco, no! ¿Vos estabas en la tribuna con Visa? No, ellos fueron a Paddock. Ellos estaban en un lugar impresionante. Ellos bajaron. La largada, básicamente. Estaban ahí, vieron del auto. ¿Puedo hacer una pregunta? Casi que dieron una vueltita en el auto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo sigo a Mike, la máquina del mal. Sí, claro. Sí. Hoy pasé el tweet. Estaba enojado, Mike. Y un poco. Con el evento. Tiene un punto. Y lo que pasa es que no es solo la Fórmula 1. Generalmente las carreras, boba, te pones en un lugarcito. Y tenés que esperar que pasen por ahí para verlo. No, después de la carrera te digo la algo. Sí, te digo. Pero es algo. Así igual. No sí. Es tan así, boludo. Ah, no. Vos estás pantalla. Viendo los autitos pasar. Tenés la pantalla y el relato. El relato es televisivo. El relato vos vas... Hay transmisión. Es como lo que tenés a Clos. Parlante. Es como que tenés a uno que te dice, Checo Pérez, que ahí lo tiene, lo va a intentar como pasar. Ahí va a ser, si el pase de Checo Pérez, no puede. Y ahora viene Albón, ahora tenés... Y en la pantalla juega con lo que va pasando. ¿Entendés? Sí, tampoco pero es algo... Si lo ves a una pantalla... Igual, perdón, sí, quiero si decir... El 70, se entiende más por tele que si en vivo. El 70% de la carrera la ve por pantalla. Ahí viene el adelantamiento de Checo Robbie, Pérez. Bueno, pero pará. Es un deporte que claramente vamos mejor... Discutir, entonces vamos a discutir esta situación respecto al deporte mundial. Sí. Porque el deporte mundial se transformó más en televisivo que en ir sí, al lugar. Porque hay mucha más sí. gente. Porque hay mucha más gente, porque hay muchas más cámaras, porque se ve mucho mejor en la tele... Todo deporte sí, que veamos se ve mucho mejor en lo la que tele. Dice Rodri tiene razón. Si vos vas a una cancha de fútbol y te sentás y en la platea, el en el medio de la cancha, ves muy bien. Sí, si vos vas a... Acá no tenés chance de ir a un avión y mirar así no, de abajo los autitos. El tweet de Mike es clave. Es como que vos pero te sientes en el corner Mike, y solo esperes a ver qué tiran en el corner. Gusta, no, es así, a Mike le gusta el fútbol, boludo. A lo tuerca, le gusta el sí. ruido de los motores. Y yo lo respeto. Y pasar ahí... Yo claro, te digo, boludo. Yo vi varias veces carrera y bueno, el momento es ver cómo pasan por ese momento, que claro. pasan además, la vuelta y dura dos minutos. En vivo y esas tres cosas, minutos. ¿No? Boludo, Max Verstappen que viene de cumplir los dos minutos de... La otra vez fuimos con Germancito a un evento de Adidas sí. en el cartódromo al lado y estaban corriendo TN al lado, Turismo sí, Nacional. Turismo Nacional. Y llegaban a la curva y íbamos y mirábamos, sí, boludo. No, pero pará. Yo no estoy diciendo que son una yo locura. No estoy diciendo que debe ser una locura verlos en vivo pasar como una bala y escucharlo y debe ser una locura. Nah, sí, pero ahora, vos hablás de que se entienda... el 70% de la carrera. Sí. Sí. Es que la para espectáculo deportivo imagínate en que vivo. Lo ves con la pantalla al lado. Sí, está bien, te entiendo. Pero por momentos perdés. Y es que no hay sí, no hay posibilidad física de que vos veas el evento completo en lo vivo entiendo. Con tus ojos. Necesitas que te lo cuente alguien y que haya alguien cambiando las cámaras. Pero deporte. No es que, no sé cómo habrá sido cuando fueron, pero no es que simplemente ves los autitos pasar. Tenés la pantalla, el relato. Pero eso y que es te la Fórmula 1. Y que te boludo. Dice a cuánto está uno del otro. Andá a ver el Top Race a Río Cuarto y el. ¿Qué relato? No, en un momento el relator de Fórmula 1 decía ¡Top! Hay un viejo al lado. Acá en el automismo local hay pantallas gigantes en todos los circuitos. Yo fui al Galvez a ver Top Race y sí. también te lo relatan sí. y ves sí. la pantalla. Y en Medellín Bahía también me pasaba. Bueno, ahí está más o menos bien, dentro de sí, todo. Sí, boludo, está, es un buen circo. Es un deporte que no se puede ver en vivo, y básicamente no, es ese. Pero pasa porque tenés Lucas que estar en una torre a 40 metros de altura. Son como si y perdés el sonido ahí. Claro, sí. ¿Qué pasó que Colapinto se enojó? Dijo, él se quedó afuera en la quali.
la primera y dice que el auto no se adhería bien. Después en la cena habló un montón. No sabés la cantidad de botones que tiene. Sí. Y contaba que a veces te dicen por radio que una perillita la mueva 7 lugares a un lugar y le tenés que dar el ok. A mí me vuelve loco. Se enojó esto, porque no le... Porque se le ponía dura y porque se le ponía blanda. Se le ponía suave y se le ponía dura. Decidite, no, en serio, ¿eh? En un momento se miró para abajo y dijo, decidite porque así no te aguanto. Robby, ¿en serio? Decidite porque yo tengo que doblar la suave, se me pone suave y se me pone dura. Se me pone suave y se me pone dura. Él coquetea permanentemente, con todas las mujeres con las que tiene en contacto. Pero pará, esto se lo dijo al jefe. No, ya sé, pero me estoy acordando de la nota con Sofi. También a Sofi también le dejó la jodida. Tiene algo de que te toca. Seduce, es un seductor. ¿Tomaste agua? ¿Qué pasa, Franco? Pará, Franco. ¿Me querés romper el ojete? No, pero algo que le valoro es que hay entrevistas y entrevistas. Cuando él termina las carreras, habla siempre con los mismos tres, sí, con lenguaje Fosaloria, técnico. Sí. Y el chabón ahí demuestra saber una barbaridad. Cuando se le preguntaba, hablaba, hoy es corredor de Fórmula 1, pero se notaba que sabía un montón tipo de aerodinámica. Te decía que en esta pista era difícil pasar los autos porque el viento que genera el que está adelante no es como que el viento que está atrás es muy turbio y no te deja yo le decía todo que sí, pero no. No, porque decían que por la altura, que está a 2.000 metros, le entraba menos aire como a los jugadores. ¿Vos me podés hablar de la batería? ¿De la batería? ¿Son a batería? Son híbridos, ¿no? Híbridos. No, no, no. Soy el especialista de Fórmula 1. No, tengo existe idea. La Fórmula I, de hecho. ¿Sabés qué me contó? Pero la Fórmula I es eléctrica. Se va yendo directo. Lentamente la gente amiga de la cobrita. Que para que se te habilite el turbo, tenés que estar a menos de un segundo de tu... Claro, el DRS. De tu competidor. Que es eso que levantan. Y vos pasás con el auto y el piso detecta que estás a menos de un segundo del de adelante y se te habilita en el auto en la ulti. El tipo. El turbo, claro. ¿Entendés? No, es el DRS. Eso, sí. ¿Y eso no lo podés usar nunca? Pero eso es un alerón. Cuando estás solamente a un segundo de. Y tenés. Pero eso es que el alerón abre. Sí, abre atrás. Abre y pasa el aire. Claro. Bueno, va más rápido, Robert. Pero vos venís con el auto. Mirá el volante. Parece un. No, pero tiene razón Lucas lo que dice. Lo que hace que el auto detecte es que se te habilita eso, podés activarlo. Porque lo abrí vos tenés, y es en un lugar de la pista también, no es en toda la pista. Vos pasás, es así, en la pista hay un medidor de esta, mira cuánto estás del otro. Sí. Vos pasás, mide que estás a menos de un segundo y cuando pasás por el próximo lo podés usar. Claro, pero no es en una curva, me parece. ¿Qué sé yo, boludo? No sé, en las rectas. Tenés que mirar para los dos lados, si es manera otra mano. Hay zonas del circuito donde se puede y zonas donde no se puede. Claro, eso. Sí, que dicen, esta zona está habilitada. Esta zona está habilitada para DRS. Por eso te iba a preguntar, boludo. ¿Lo tiene el jueguito? El jueguito y te activa DRS. Lo tiene. Lo pasas con un campeón. Con el triángulo. ¿Y vos cambiás las gomas? El triángulo del joystick. ¿Cambiás las gomas en el juego? Sí, la podés cambiar en la previa y vas a correr con... Las blancas son las duras, pero duran más. Las amarillas. No, las blancas son las blancas. Las amarillas son las normales. Y las rojas son las fuertes, pero se te acaban rápido. Tenés que ponerla tipo. Las rojas te las ponés cuando decís, no llegamos. Así que paramos y poneme las rojas. Arrancaron todos con Medium. No, menos Franco. Y otro más. Y 3-4 más. Él tiene como esa táctica de que arranca con las duras. Él arranca bien dura. Bien dura. Y después la va. Y después la va andando. Franco, después se le pone el humo. Pero él se destaca sobre su compañero porque la mantiene más dura. La mantiene más dura. De hecho, el otro día hizo como 50 vueltas con la dura. Tiene 20. 50. Todos sus compañeros ya estaban en la blanda. Se bajó del auto y hizo. Yo, 50. Pará que lo vi ayer, boludo. ¿Qué, boludo? Sí, lo está diciendo, boludo. Vos lo estás diciendo. ¿No se le puso gomosa en ningún momento? Sí, boludo. Se lo dijo al compañero del equipo, al 50. Director del equipo. ¿Qué le dijo? ¿La tengo gomosa? ¿Se pone dura o se pone suave? ¿Se pone dura o se pone suave? Eso era la dirección. Pero la goma no seguía siendo goma. Es lo mismo. No, boludo, la goma dura le duró un montonazo, chaval. Al que le volaron la goma fue al compañero del equipo. No va a venir, Al bomb. No va a venir, no va a venir. El que venía es al bomb. Se la tiraron afuera. Dijo que quería, boludo, dijo que se rió. Sí, pero está diciendo que tiene la pija dura. Son los mal educados. Doble charla, me preocupa.
Después hubo un... Ah, no sé si se puede decir. No, no. Ahí. El documental de Senna, vi. Buenísimo. Va llegando la gente al documental de Senna. Casi me lo hago llorar. Y bueno, casi, no, yo lloré. Casi me deprimo. ¿Es el mejor documental deportivo que vimos? Sí. Che, el Senna estaba Maradona, realmente triste. ¿Senna estaba triste? Su vida era una auténtica por ¿Te parece? Sí. Yo sé lo que vos... Muy bien. Sí. ¿Sabes que a mí me dio esa sensación también? Sí, sí, terrible. Un hombre solitario. Para mí sí. era un año malo, no es que venía no, así. No. Y de hecho, lo terminé de corroborar con Alain Prost llevando una manija. No tenía nadie para que le lleve la manija. No, pará, eso durísimo. No, es verdad, igual. Pará, boludo. Pero tiene un punto. Eso. O sea, es fuerte, pero si es verdad. La verdad tiene que. Si tenés que recurrir primar, a tu enemigo. Amigo. ¿Eh? ¿Alguien Prost era el enemigo? Sí, era su enemigo. ¿Y le llevaba la de adelante o la de atrás? ¿Cuál fue? Pero, boludo, ¿cuál le llevaba la de adelante o la de atrás? ¿Qué, boludo? Si tenés tus seis mejores amigos, ponele, no te la, ninguno la va a llevar. Y boludo, pero fue para dar un mensaje. De la FIA. No. Está bien. Claro. ¿Qué, cuál capaz era que es un entierro político, decís. ¿Un entierro político? No, ser, político, no sé. Boludo. Quien fue su rival eterno está ahí demostrando respeto. Como Balvin. Déjenme decir que era un tipo triste y solitario. Está bien. Por lo menos en esa etapa de su vida. Claro, y él lo decía, también, aparte. Sí. Era buen tipo. Que le costaba armar parejas estables. Era también un año. Andaba con las duras. Andaba con la dura. Sí, reventó la dura. De hecho, él se la pone. Pará, boludo. No se la pone tan fuerte. No, pues el accidente es rarísimo. Es rarísimo. Es que justo un palo le pegó, porque no es que. Claro. Otra seguridad los autos. Sí. Dice que 15 centímetros más abajo, claro. O 15 más arriba. Sí, no, fue salía ileso. Salía, no, volvía caminando a los boxes. Mira. Che, sí. ¿Ese fue el último accidente mortal de la Fórmula 1? No, creo que el otro vez, cuando lo preguntamos, había alguien que dijo otro. En el documental dicen que es el último accidente mortal de Fórmula 1. Es viejo. Claro, capaz que hubo una después del documental. Es 2015, hay uno. Claro, y el documental es anterior. Sí. Pará. Bianchi. Porque hubo uno en F2, me parece. Ahí está, Bianchi 2015. La última vez que ganó Sainz la carrera, que un Ferrari había ganado en México, era Prost. Hace 35 años dijeron eso. Mirá. Y está en el documental, me parece. ¿Esa carrera? Sí. ¿Y puede ser? Porque me parece que es, si no me equivoco, la carrera con la que sale campeón Prost. No, México es raro, ¿eh? Era no Japón, sé, generalmente. Sí, no, era y Brasil Japón. También. Y Brasil. Era entonces en Japón. Brasil el final daba de título. Carrera. Brasil daba título también. Muchas veces había. Brasil daba título, de verdad. Ahora viene Brasil. ¿O sí, no? ¿Semana viene? ¿Semana viene Brasil? ¿Viste fin de semana? Vamos. No. Está no, para ir. Está realmente yo me voy a Mar del Plata el viernes. ¡Apa! De verdad, dijiste, no venís al programa. Sábado tenemos el baloncesto, no boludo. Sí. Ah, ¿ya se puede contar eso? Dorada. Sí, ya está. Va, ¿cuándo? Nosotros, nuestra participación. No, la despedida no, es el recibimiento. En Parque Roca. ¿Qué fecha es exacta, Ger? Es lo del 2, es un aniversario... 20 años de Atenas. Pero no es la fecha, no, es la fecha no, que acomodaron sí, para, sí, lo, para que estén todos. Lo que pasa es que tenés que hacer coincidir a los 12 también. Es imposible, boludo. Claro. Che, tú el fin, estoy contento porque salió campeón alumni. Está metido en el rugby, sí, pero sí, te vi. Y no, le mando un abrazo a todos los muchachos de alumni. El try que no, salva. La salvada. Terrible. Tremenda. Pero tremenda. Yo estaba del otro lado. Tremenda. Le mando un abrazo a todos. Fui a ver, fui con mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos. ¿Fueron a verlo? Fuimos a verlo, muy contentos todos. Un abrazo para la gente de Tortuguita. ¿Comieron una cosita? Una cosita comimos. Bien. Muy bien la urba se portó. Bien, así que le mando un abrazo. Pero contento. El año pasado lo habíamos perdido en el último minuto. Ahí está. A ver. Mirá, Ramoncito Fuente, le mandamos un abrazo. Mirá. Tomy Cubillo también. No. Mirá. No, es increíble terrible, ese momento. Terrible. Pero es cinematográfico. No, no, es tremendo. Para mí es la mejor salvada que vi en mi vida. Sí, vi que lo pusiste y dije, lo voy a ver. Pero es... Porque el flaco saca... Lo hace a propósito, ¿entendés? No sí, es que... sí, sí. Piensa en decir, hasta acá. Para el que atacó, subestimó. No llegó. Mirá cuando cae, para ponerlo de nuevo, el defensor, como apenas cae, ya está mirando dónde está la pelota para poner la mano. ¿Ves? Claro. Es increíble cómo está. Es no premeditado. Saca la mira, mirá cómo mira la pelota, ¿ves? Ahí está mirando dónde está. Impresionante. ¿Ganaba con eso? No. Pará, íbamos perdiendo 17-3. Lo empatamos 17-17 contra ahí de ese chico. Sí. ¿Qué empataron? ¿Vos jugaste? No, yo soy del equipo. Vos sos hincha. Y ganamos con un drop en tiempo extra. En Deportivo te decían eso. ¿Eh? En Deportivo cuando decían ganamos el domingo. ¿Qué vos jugaste? Da nombre quién te decía. Yo me acuerdo quién te lo decía.
Yo me acuerdo. Defensor, che, ¿eh? Yo el defensor, pero bueno, no sé. Bueno, dije, está bien, que defiende que la jugada. Vamos a escuchar. Estoy escuchando Par en la Mano y tengo las venas llenas de fútbol. ¿Te pasa que tenés en la cabeza algo que querés comprar pero te cuesta decidirte? A mí me pasa totalmente seguido. Ahora tengo en la mira un pantalón deportivo y estoy pensando en aprovechar estos días para decidirme, porque el Cyber Monday empieza ya. Así como yo, decidite y date el gusto en cybermonday.com.ar. Del 4 al 6 de noviembre vas a encontrar todo lo que querés. Cyber Monday. Esta es la barrida que pide Lucky cuando termina el chivardo y oficia de cierre. Como dice Fredo, hay que bancar a los chivos. El año que viene compré una plaza en Fórmula 1. ¿Ah, sí? Una butaca, decís vos. Un equipo Par en la Mano y va a correr con la Pinto ahí. Mirá. El equipo Par en la Mano. Estoy buscando el segundo piloto. Y puede ir Mario Vedder. Hasta el momento lo más probable que vaya Mario Vedder. Sería de monoplaza. Mario, bueno. Ayer, te conté, Germán, el entrenador, o uno de los entrenadores de Franco, que lo conoce desde muy chico. Sí. Lo conocía al papá de Germán. Deduzco que es Lucas Benamo, pero sí, no me conoce. Debe ser. Se llamaba Lucas, era de Bahía Blanca. Había corrido Benamo. Autos y sí, el papá de Germán lo había bancado. Y fue al colegio con vos. Sí, y te digo otra cosa: su padre fue mi profesor de autoescuela. Mirá. Enrique Benamo. Que también era. Se acordaba y también de Rada, de Agustín. Y claro, porque. Pues sí, Rada. Es mismo colegio, boludo. Mismo colegio, Colegio Nacional. Y dijo el petizo. Ya era terrible, me dijo. Qué bravo. Ya se notaba que era gracioso, que siempre tenía una salida. El petiso era bravo. No, pero lo dijo bien, ¿eh? Me cayó muy bien. Lo crucé en el aeropuerto y me dijo, soy el entrenador de Franco, lo que sea que necesite. Y dije, este no debe ser entrenador de Franco. Ese era alguien que vino. Y después... Siempre escéptico. Después por el lado... Llegué con Dunco y ellos y estaba Benamo. El tipo y le digo, ¿qué haces, loco? Estoy un rato... ¿Qué haces, Luquita? Me cayó muy bien. Estaba muy contento. El cerebro de todo esto. El cerebro. Esto es tuyo, le dice. Qué desastre, boludo. Che, pará, hablando de lo de sacar el registro. Ah, bueno, si querés. No, después vamos. Boca es el recurso de este programa. Nada más la semana que viene. Es cuando alguien agarra así, hace. No, y sin vos no sabés lo que es. ¿Y Boca? No, igual tenemos que hablar en algún momento. Sí, pero el tema de sacar registro, experiencia de sacar registro, ¿lo tengo que sacar una sola vez? Yo lo compré. Yo lo saqué. Está bien, boludo. Yo lo saqué a los 17 años. Sí. Primera vez que usaba ese auto en mi vida, un Renault 18. Bien. Siempre fui muy bueno manejando. ¡Ah, la mierda! Pero vos siempre manejaste con el corazón, ¿no? Siempre fui muy bueno manejando. De hecho, tendría que haberme dedicado. Pero bueno, no tuve los recursos. Lucas tiene un coso de karting, pero copado, dice que nos invita. Para. ¿En serio? ¿Dónde? Sí, vos sabés que... No me acuerdo dónde. Bahía. No, pero uno bueno, me dijo. No, acá. Hay un video, no sé dónde, sí, que sacando el registro, va a hacer la prueba un tipo en moto, sí, y hay una mina muy mala leche que le dice, dale, arrancá. Y hace todo la vueltita, hace todo bien. Cuando llega, le dice, estás reprobado. ¿Por qué? Porque empezaste con el semáforo en rojo. No, hija de una gran puta. Pero vos me dijiste arrancá. Qué mala leche. Yo te dije empezar cuando quieras. Le hizo la gana, pichanga. Le hizo la del truco. Si vos tirás el video para atrás... jugar el truco con De Paul. Le dice arranca cuando arranca. Esa gente tiene maldad en la vida. Mala leche. Mala. Tu historia, vos tenés una gran historia del carnet de conducir. Sí, acá en el programa. Sí, en todos lados. Ya la gente se aburrió de Incluso lo de Mirta. Sí. Incluso me lo preguntó Juanita Vial esa ¿Vos tarde. ¿Vos decís que la gente se aburrió de vos, Lucas? Che, yo... Hay un montón de cosas real que no me acuerdo de este programa. Y boludo. A mí me pasa también igual. ¿Eh? A mí me pasa El otro muchísimo. Día... No sé qué estaban contando acá y dijeron, y programa emitido, ya lo contaron. Y, no, y yo realmente no lo había escuchado en mi vida. ¿Qué cosa? Sí, ¿cuál? Y anécdotas que sí. Ya no me acuerdo qué es lo que había contado. Sí, qué sé yo. ¿De qué era? No sé, boludo, pero que se había contado. Boludo, es normal. Boludo, hablamos todos los días, 2 horas. ¿Qué quiere decir? Repetirse, además es vivir, papá, repetirse. Aquella persona que, sí, lo conté el programa, aquella persona que dice, todos los que están conmigo que aprueben, ¿eh? Y le dice, pero hay uno que no sabe manejar. Y ese, eso sí. Ahí pasó yo una vez presto. Ya la contaste, boludo. Tristemente. Yo una vez presto mi auto a un amigo para que saque el registro. Liberal presto, hija de puta. Y se sube al cordón en la marcha atrás, pero obscenamente.
obscenamente. Casi que no, me dan ganas de. No, yo no tengo nada que ver con él. ¿Estabas ahí? Porque después te lo tiene que venir a dejar, ¿viste? Claro. Antes de ir a la oficina. Este es el video. Este. Pero la gente dice que es viejo. Está bien, listo. Pongamos toda cosa nueva. Claro, todo. ¿Sabes qué? Configurado el teléfono en 2020. El diablo, pero el diablo, qué pero, maldito tío. Robby, ¿no pasaste la pandemia, sí, Rolo? Metete, Nacho. Mira. No, se te escucha, no se te escucha. Nada, se escucha, Nacho. Qué lástima. Una pena. Nacho. Ahí está. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz cumpleaños, Nacho. Feliz cumpleaños. La anécdota clásica que le pasó a un amigo. A ver. Vas con el. A sacar registro de moto. El falso con la pinta de atrás es increíble. Y ni bien llegaste. Nacho, dice, Nacho, pará. Es tu primera intervención en el programa. ¿Sí? Tiene sí, que sí, ser bueno. Buena. ¡Ay, lo mataste! Mucha presión. Viene a hablar de una mina mala leche. Tiene que ser muy buena, Nacho. Te metí toda la presión del mundo, Nacho, a ver. No, es una. Es para sumar un poquito. Está con el colectivo doblando ahí. Gracias, Nacho. Seguí, seguí. Y la mina te dice la clásica esa del registro de moto. Sí. ¿Cómo viniste? Sí. En moto. Sí. Cagaste afuera. ¿Es verdad? ¿En serio? Ah, sí. Buena intervención. Pero no vení en moto si no te registro de moto. En exacto. Moto con un amigo que me trajo, vieja pajera. Pasa mucho. De hecho, a mí, cuando fui a hacer el registro de moto, es muy difícil, es difícil. Y los que reprobaban los veía pasar por atrás. Se iba. Y se iba sin su registro. Valentino Rossi sin casco, ¿no? Chau, doctor, le gritó a alguien. A mí me pasó exactamente eso. Ahora se rinde. Me dejan en el estacionamiento al lado y los llevo. Yo viste que hay un estacionamiento sí. Al lado de Roca y los saco del estacionamiento. Yo ya sabía manejar, estaba renovando porque se me había vencido hacía más de un año y tenías que hacer todo nuevo. Qué raro, che. Lo estaba metiendo y me dejan en la puerta del coso. Y cuando lo meto, un cana me dice: ¿y dónde? ¿Quién es el que va a rendir? Yo. No, entraste, viejo boludo. No. Te la puso hasta el cogote. Pero me acaban de dejar hace 5 años. No. ¿Quién lo sabe? Y hubo. Momento de tensión. Ah, hubo. Hubo un diálogo. ¿Hubo un diálogo? Hubo Jorge. Ahí adentro. ¿En serio? Hubo Jorge. Qué sinvergüenza, no, qué sinvergüenza. Estamos hablando de hace 20 y pico de años. Ahora lo darías. Coimariti. Mirá vos, boludo. ¿Cómo le decís? Ángel David Coimizo. Increíble. Increíble que el niño Coimizo haya jugado ahí. Pero. El de Boca Coimitas. Pero es increíble que creo el tipo. Que, el digo, tipo ¿se hacía un dineral o no? Coimizo. Excelente, excelente. Coimizo. Qué bárbaro, boludo. Coimichota Toro la ganadora. Pero bueno, creo que salió la frase, la famosa frase de nuestra juventud, que era: lo podemos arreglar de alguna manera. Supongo que sigue siendo la misma. Y fue, y fíjate. El famoso fue cuando me dicen: y fíjate, me abrieron las puertas. Ahora me parece que tienen más cámaras y más difícil. Sí. Vení que te cobro acá, que no se ve la cámara. No da, además para mí. Anda el punto ciego, pibe. Ponelo abajo de una carpeta. Robert, tenés que ir a las 2 de la tarde, donde hace un calor de la gran puta. Vos tenés el lugar más recóndito de tu casa. Y los chabones ni te miran. Ah, sí, dale. Terminate, te ven de la sombra de lejos. Te van a ver en la garita. Te lo tiran allí afuera. No quieren sacar el brazo, pero te cagan de cara. Sí, boludo. Robert, habla de Boca y no te cagues. No. ¿Ahora Boca? No, metemos bloque que viene de fútbol. Bueno, yo lo le quise. No, está bien, pero para mí el tópico auto va bien. Sí. Mirá. ¿Qué más? Auto, yo puedo contar que de acá me tengo que ir a 6 a buscar mi auto. Vuelve, recuperas tu vehículo. Vos lo dejaste allá. No, yo llegué a San Fernando y mi auto está en E6. Y me voy a tomar un Uber hasta E6. Y en E6. ¿Pero fuiste en tu auto hasta E6? Siempre, cuando son viajes cortos, lo dejo al auto allá, me bajo, pago y. Gracias. El otro día pedimos una cosita para el aeropuerto, qué sé yo. Ah, porque teníamos un Aeropuerto Argentina 2000. Aeropuerto Argentina. Ahora. No está más 2000. No está más 2000. Y tenemos que. ¡Diablo! Podemos llamar un chabón de ahí que te lo mande. ¿El auto? Sí. ¿Y cómo lo hace arrancar? No, lo tiene que hacer arrancar, boludo.
Le mandamos la llave. Soy Uber, te llevo por 20 mil pesos al 9 de Ezeiza. Y capaz. Y es barato. Y es barato. No, debe estar 30 o no. Y es barato. Es barato, boludo. De Ezeiza, de acá. Y haciéndote el precio. Y arreglemos con este, boludo. Y ya que yo le tenía que decir a Robert, Robert vive cerca. Sí. Y si le decía que venía en el auto, después me llevaba Robert. Sí, sí, no pegas allá, son 15 minutos. No puede ser tan chupapija, boludo. Tremenda pija está pensando Robson en su no, cabeza. No, igual ya está. No. Estoy más o menos 45 minutos ahí. ¿Qué vas a estar a 45 minutos? Está bien. Ah, bueno. 23 lucas. Mirá que sí, mirá bueno, si no, vamos con este. No es un día para reeditar. Andate con un Didi. Nuestras andanzas en moto. Con una moto andate. No, no bueno, no. ¿Cómo ir en moto? Andate de Didi, ¿cómo moto? Ir en moto a Ezeiza con un señor que no conozco? Y lo voy pajeando adelante también, ¿querés? Te agarrás la mitad, ¿eh? No, che, ¿eso listo? ¿Tenés que tener el casco o te dan un casco? No, tiene ellos. ¿Tienen sí, ellos? Sí, sí. El otro día casi me tomó uno. Y claro, boludo, es rápido. Pa, 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 pa. Sí, hay riesgo también. Pero si el chabón aprendió a andar de hierro. Si te tocó un loquito, estás complicado. Pero yo supongo que deben tener un... ¿Un qué? Sí, estrellas. No, un puntaje. Está así, saca. Tengo un ciclomotor, 2014. Listo, Roberto, arrancá mañana. Y salí. Te entras haciendo Willy, ¿no? Sí, boludo, no hay mucho. Jorgito Didi, vení, flaco. No hay mucho. Sos el número mucho 237. Sí. Recordé este número. Pará, boludo, que a veces sale. ¿Eh? A veces tenemos que hacer. Sí. De hecho, lo hicimos durante pero un mundial entero, boludo. Lo hicimos. Y después no salió más. Me olvidé cómo había empezado la charla. Sí. No, y en Qatar, la primera salida de Didi, alguien dijo, pero cómo me voy a tomar una moto. Sí. Dijimos, Uber. Dijimos Uber. No menos de 10 veces dijimos, ¿sabes? Un desastre. Terrible. Pero porque si no, loco, no podemos decir la verdad de que uno piensa. No, no, pero es verdad eso. Igual ponele, vos agarrás. Sí. Sacá a Roberto. Sí. Didi. ¿Qué moto tenés? ¿Qué moto tenés? Tengo tal, tal, sí. Pim, pum, pam. Cada vez que venís para acá decís, bueno, yo me levanto uno. Me lo llevo para esa zona. Eso es buena. Hacerte unos manguitos de vuelta. Sí. Esa buena. Timba. Pero no sé si podés. Yo decir que lo podés hacer vos, ponele. Y la gente. La gente. Bueno, se sube y dice, Alfred, ¿sos vos? Subiste al Alfred Monte, le digo. Soy Didi Driver, boludo. Lo traigo hasta Vorterix. Pero vos podés direccionar el viaje. Y a la vuelta lo activo 15 minutos antes de salir. Volvete a Calcuta. No, no podés. Sí. No podés direccionarlo, no podés. No podés. Te vas llevando hacia la zona. Y no podés direccionar el viaje. A Capital, listo. Espero que me llame uno. No, le digo, escuchá. Y si no, tengo que ir a Temperley y después tengo que... Escuchá. Este es mi trayecto. Le digo... Lo llevo a la puerta de la casa y le digo, soy Alfred, pa. Voy hasta Vorterix. Te sirvo, te sirvo. ¿Te sirve? No, con eso también lo que puedes hacer es, yo paso por la estación de Lanús, sí. Tengo, engancho algún bondi, levantá. No, una parada de bondi, que sí. Vaya por Pavón Derecho. Y preguntas ahí. Digo, ¿quién quiere? ¿Quién por, quiere? ¿Cuánto tenés? ¿Negocias ahí? ¿Vos cuánto tenés? Vení vos. Vení. Subí dos. No, incluso. Uno. Pero no quiero multa. Vos estás pesadito, vos no. Vas con el... te lo traes por 12 lucas hasta Balvin. Y por lo eso... dejas en Balvin. No, lo dejo en el obelisco si quieres. ¡El día! Ah, lo hace. Lo hago derecho, boludo. Pero vos ahí de... El 527. ¿Vas a General Paz o no, Pavón? No, no, yo voy por Pavón. Más aún, porque es mejor. Vos vas hasta Pavón derecho. Sí. Puente Porredón. 9 de julio todo. Sí. Córdoba. Todo. Es un trayecto que hace mucha gente. Ah, sí. Y le puedo sacar 15 lucas le saco. Y boludo. Así, por abajo de la pata. Se pagan hasta la semana. Pero vos te imaginás charlando con una persona que te habla permanente. Bueno, pero te habla porque dice, sos Robert. En la moto de Robert no se puede hablar, claro, boludo. No aparte hablar. La base. ¿Viste el ruido que hace? Le va tirando codazos, Robert. Sí, así, así. Levantás el coche y así. No, o peor, una tarada. El humo del tabaco. No, claro, eso sí, tiene que ir con un. No tiene que ir con rompeviento, porque puede volar una ceniza y puede quemar más el uso. Pero puede ir atrás tranquilamente. Si seguís hablando 5 lucas males. No, es que no se escucha, estás hablando el pepe y yo no te escucho. Yo estoy concentrado. Estoy laburando. Yo sí que ahora voy a ir escuchando porque me trajeron uno. Mirá. ¿Ya te pusiste? Sí. Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Así, tío. Muy bueno. Gracias, Simón. Samsung. Sí, Simón. Mira, Simón. Y fue el del futón, ¿eh? Ese de ¿se viene el futón? De Calm. Sí, Calm, lo más grande. Ah, que hay. Ahí, boludo. Muy bueno.
Bueno, sí, querido. Un sofá cama. ¿Por qué no agarrás algo ahí, boludo? ¿No se escuchaba eso de un saqueo? No, dale, llévate esta tostadora. No, boludo. Me vas a decir que no usás vos tostadora. Porque la gente de Can... Sí. Yo compré hace poco. Bueno, todos. Toda la familia tiene cambio. Boludo, nos ofrecieron Está bueno. Yo agarré almohadas. Sí, porque están ahí en, tienen un convenio con Samsung, boludo. Sí, boludo. Y vos descansás bien con el reloj, con el bobito, y te tiras a la cama de Cal. Y te tiras los números el otro día. Olvídate, boludo. No, y clave que el packaging de los colchones Cal son increíbles. Ah, ¿sí? Los cambié ahora, boludo. Y es son verdad, todos Cal. Boludo. Caro 22 dice, nunca se sorteó algo acá. Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Cómo que nos sorteó un viaje a Qatar, boludo? Sí, bueno, sí. Hace 2 años y medio. 10. Nada más y nada menos. 11. ¿Y este año Copa América? ¿Qué sí, no? Sí, pero es verdad que no tenemos sorteos de... Bueno, sorteos. Pero ¿sabes? Nos mandaron ¿qué uno... ¿Qué sorteamos? ¿Qué nos sorteamos? Y sí, que mande Simoncito unos auriculares. Una tablet. No, que le traiga primero a Germán la tablet. No, y si no, también podemos sortear alguna camiseta. Y yo lo que tengo es una adivinanza. Si adivina lo que tengo en la mano, se lo regalo. Qué chavacán no lo tenemos, yo. Ordinario, vino te pide de México. Todos son tan mal hablados en así México. Así son todos boludo. En México. Claro. Así hablan en el DF. Pará, tenemos que volver a los audios. ¿De qué? ¿Ah, sí? De la gente, boludo, que manden. Sí. Dejó de haber contacto con la audiencia. Dejó de haber contacto con la realidad. Dame audios. Dame 5. Dame 5 y descansamos. ¿Podemos abrir las líneas? Dame 5 y descansamos. Te voy a decir algo, el abrir el audio es sinónimo de... No tenemos más nada. Pero no, pero si vos tenés alejado de la gente, loco. Dame 15. Por ahí tienen algo importante para agregar, boludo, sí, para participar. ¿Sabés lo que me pasó hoy? Sí. Voy a comprar un dulcecito, ¿no? ¿Qué dulcecito? Ah, una campañola, un BC, uno de esos. Sí. Una mermeladita, una mermeladita. Una galletita y dije, quiero acompañarla con algo. Está medio insulso en la oficina. Cruzo al... No sé si es un chivo. No, 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 no se sabe bien. Déjenme recomendarle. No. Yo tengo miedo de que sea como una gambeta. ¿Viste? Te dicen, la mermelada no la traje. Y el franco se acá no te viene. ¡Pará! ¡Viejo! ¿Qué te pasa? ¡Anda! ¡Dame 10! ¡Dame 10! No, quiero saber, por favor. Dame 10. Por favor, un chiste. Y cruzo al supermercado oriental de del frente y agarro la mermelada. Sí. Me voy a la caja, la pago. Sí. Y la sentí rara. Sucia. A la mermelada. Sucia. El packaging. Ah, lo había agarrado. No, cruzo. Sí. Subo. Lo voy a abrir y digo, vamos a chequear la fecha de vencimiento. Esto está y fecha de elaboración. Fecha decía 5 de octubre. ¿De qué? ¿De vencimiento? Hago así, miro en mi Samsung Galaxy. Sí. Ahí entra el 7, es el 38. No, y hago 28, ya lleva 20 y pico de días vencido. Bajo. ¿Te digo una cosa? Perdón. ¿Qué? Tira 20 días. No, para mí no. Si lo acabo de comprar a un minuto y está enfrente. Como que ya voy a pelar el tira. Porque preferentemente querés comprar algo de si tira, que lo pagaste. Tira es si te lo encontraste en la ladera y de repente decís, bueno, lo como. O te lo venden a mitad de precio. Exacto, claro. Bueno, entonces cruzo y le digo a la señora. China. De origen oriental. Sí. Le digo. Sí, a la señora o señor chino. Le digo al. Te lo acabo de comprar, esto está vencido. Y voy y agarro otro, de frutilla en este caso, sí. Porque no había. El de ciruela seguía diciendo claro, 5 de octubre, agarro el de ciruela y el de frutilla y decía 1 de enero del 26. Bien. Yeah. Todavía no había sido elaborado directamente. Eran preservativos. En ese interín, llego a la caja y la mina me dice: esto es fecha de elaboración. Y le digo: ah, entonces todavía este no se hizo porque dice el 1 de enero del 26. ¡Ah! Me dice la. Como dice, te quise cagar y no pude hacerlo. China tramposa. Me lo coló más caro encima, le tuve que pagar más. Nah, bueno. Ese más caro me dijo así. Porque lo de... Sí, porque la marca. No. ¿De ciruela? Según las frutas. ¿En serio? Sí. Hay fruta que... ¿En serio? ¿Sí? No sabía. China tramposa, ¿eh? Sí, sí. Porque hay, no sé, creo, el de Durano es el más barato. Son media embustera vos, China. El de Durano y el de ciruela son los más baratos. Y la de la frutilla, China, que son de estación y eso, son más caras. El otro día nos acordábamos comiendo en Roldán. Es increíble que Roger vino y de la nada...
sin hablar, dijo, vos sos medio intrépido. Sí, su primera intervención. Pero, ¿cómo puede ser? Tomás Roger King. Allá se habla acá de Tomás Roger King, no se le dice más Roger. Tomás Roger King. Sí, sí. Le pegó, tremendo. Pero en el set. Tremendo. No sé cómo hizo para que pegue algo así. El intrépido. De la nada, sin hablar, sin hacer un chequeante, dijo, vos sos medio intrépido. Un poco intrépido, sí, ¿no? Pero estuvo un año fuerte. Sí, es fuerte, fuerte. El otro día hicimos pasando agenda de... Sí. De, ¿pasan revista? Sí, pasamos revista. ¿Y qué hicieron? Todo bien. De la cena. Todo bien. Se habló mucho de Tomás. De Tomás se habló mucho. Se habló de la escena. Se habló mucho de la escena. Ah, no estamos metiendo. De la escena. Porque, por ejemplo... Por eso cuando había gente que me contestaba, Alfredo le va a dar un infarto, a las cosas que subía que estaban los chicos. Alfredito sabe muchísimo de la escena. Y lo demostró. Y Germán también. No, Joaquín dijo el refugio. El refugio. No, el Roberto tibio. Roberto, el Roberto no, que no, se ve en Boca, se lo veo con la escena. No, yo de opinión. Yo lo dejé. Le pregunté de dónde había salido Bizarrap y me... Y Alfredo me dijo el quinto escalón. Y gritó cinco quinto, veces. ¡Quinto! ¡Escalón! ¡Quinto! ¡Escalón! Es la session de Duki. Sí. Llenamos un estadio. Y bueno, y después. Llenábamos el escenario, ahora llenamos el estadio. No lo puedo contar, pero. Que la... Hay un buen momento sobre el quinto escalón en el podcast ese que va a salir. Ah. Y bien, y Fredito sabe mucho, se hace mucho el boludo, Fredito, Germancito, pero sabe muchísimo de la escena, pero muchísima. ¿Alfred? No, así de Charlie García, pero ponele, sabe mucho de María Becerra, mucho de María Becerra. Sí, boludo, no, y ahora Mernes, Mernes 24-7, campeón. 24-7 Mernes, todos. ¿Te acordás de él diciendo 24-7? Semiautomático. Modo fanático. Acaramelado, sí. El juguete perdido de Becerra, papá. El video ese de Emilia en un camión. Sí. ¿Es verdadero? Es verdadero. Sí, sí. Yo creo que sí, boludo. ¿Dónde? Porque ella tocaba una banda de cumbia en un momento. En Canelones, creo que es. Eso es Uruguay. Uruguay. No es Uruguay. Ella no es de Corrientes. Pero empezó en Uruguay ya, ¿eh? Me parece que Roberto tiene razón en lo serio? Que está creo que empezó en Uruguay. Roberto Rombay. Sabe todo, ¿eh? En Rombay empezó ella, claro. Ah. Roberto sabe todo. Igual es igual. Otra persona gente, que sabe mucho más de lo que dice. Claro, Roberto del mundo de YouTube sabe todo. Series argentinas sabe todo. Sí, claro, si es Entre Ríos gran tiene sentido ese Uruguay. Entre Ríos, Nogoyá. No, ese es Nogoyá, boludo. Listo, ah, esto era Nogoyá. No, están diciendo de dónde era ella, ¿no? De dónde es el evento. Ah. Me parece. Hay que tocar de espaldas, sí, ¿eh? Sí, boludo. Está buenísimo. Es rarísimo el video. Pero el riesgo de caerte está latente, sí, boludo. Sí. Es una frenadita y... Pero no es estar la no atención. No me imagino un tránsito muy fluido. No, igual. No, pero si te cruza un cusquito y te queda frenada de golpe... Un cusquito. Y tienes que agarrarte. Está bien. Es Emilia Mernes y es previo. ¿A qué? Previo a su llegada a Rombay. Ah, claro. Ah, previo. Ah, a Rombay. Para mí sí. Sí, ella fue cantante de Rombay. Rombay era la banda uruguaya, ¿no? Sí. Por eso te... ¡Rombay! ¡Marama! Buenas, mando un audio que no va a ser escuchado. Se cambió seis veces el tema de conversación. Tienes razón. Sí, hay un punto ahí. Hay un tema porque se dejaron de poner audios que quedaba atrás media claro, hora. Quedaba media hora atrás, ¿verdad? Estar, es verdad. Sintonía. Vamos muy rápido. Que si hay que pongan alguno de Adam Sandler, alguno de Adam Sandler, alguno de Ben Stiller. Este programa es bueno, tenía que ser como de la China. Sos una delincuente china, sos una delincuente. Ay, de la China. ¿Te acuerdas del día que mandaban los audios de cumpleaños de 15 de Emma? Increíble. Hola Emma, soy Duki. Increíble. Oh, eso estuvo bueno. Increíble. ¿Cómo me puede causar tanta gracia eso cuando alguien manda un audio y dice que es notoriamente alguien que no es? Hola, soy Ramón Díaz. ¿Qué dijo? Hola Emma. Emma soy Tini. Hola, Emma soy Tini. Te mando un beso. Es verdad, no, paren la moda, Balón de Oro no, pero Balón de Oro lo ganó el insulso de Rodri. Es impresionante. Messi, tenés que devolver los balones de oro. Rodri Carrera, pero le va muy bien. Tenés que devolver los balones de oro, Rodri. Ah, ¿vos estás con la rabia madridista? Tiene que ganarlo Vini. Vini, sí. Entre Rodrigo y Vini tiene que ganarlo Vini, ¿eh? ¿Sí? Para mí sí, para mí sí. ¿Qué subió, no? Muleta, Rodri? ¿Qué antimadridista que sos? ¿Qué antimadridista que sos, boludo? Se fueron de la fiesta, ¿sabías, no? Se retiraron. Pobres. Pobres ellas. Pause. No, boludo. Hay una cosa que era increíble. Los periodistas españoles del Chiringo
lamentándose que no era Vini cuando lo está ganando un español después de 60 años, boludo. Mirá, ahí sí que tenés que decir, bueno. Falopita, uno de los chicos del chat, dijo: hoy es un día para ver el chiringuito. Va a ser yo viví todo el sábado el chiringuito, el poder del partido. Increíble. Hola, boludo. Chicos, le habla Franco Colapinto. Quiero que Robert hable de vos. Sí. Quiero que Robert hable de vos. Estuvo increíble el chiringuito el sábado. Después del partido. Muy bueno. Ah, ¿lo viste? Sí, ¿cómo es eso, Rob? Sí, puede entender. Es increíble que este tipo tenga tiempo para todo. Lo último, antes de no saber. Yo tengo tiempo. Vieron el video, ayer lo estaba viendo, me reía solo. En el boliche estaba viendo eso y me tentaba solo. El video de Iván que se levanta y se va de la nota. Impresionante. Lo podemos ver. Es tremendamente incómodo. Yo pensé que se iba a levantar a abrazarlo. Era lo que correspondía. Es que era lo que uno esperaba, quizás. No podía creerlo, es increíble. Para mí se puso nervioso. La verdad, no lo entendí igual. Para mí se puso nervioso. Él se levanta y se va. Para que tengo que hacer esto, dijo. Lo que pasa es que en el programa que hace Iván, él siempre se levanta y va. A vos te lo hizo, de hecho. Siempre, a todos. De hecho, el sábado alguien tuiteó sábado a la mañana y es un video mío de un minuto tomando mate así. Ah, sí. Mirá el teléfono. Él se va al baño siempre, pero esta vez elige un momento muy curioso. Ahora, por otro lado, si no estuviese la cámara en el medio, yo entiendo una persona que no sabe qué hacer ante la emoción de otro hombre. Pero retirarse de la establecimiento. Es raro retirarse, pero no intervenir o estar en silencio. Es que es raro también. Es para decir, no, para, no llores. No, ¿cómo hacer eso? Es que yo me pongo incómodo si ve también me un. Está mostrando un randazo el cuervo de la ropa. Sí. ¿No? Sí. Ponelo. En mi casa. Le pregunta cómo se enteró cuando murió. Sí, me acuerdo. De voto, primero pensé que era mentira, que el topo, viste, a veces tenía como un. Y bueno, pues no. Después me llamó Juan Cabandier. ¿Acá Iván ya sabe que va a ir al baño o no? Yo te digo cuándo. Acá. Ahí ya se dice. Paso al baño. ¿Qué hago? Te dejo un cachito. Yo entiendo su intención, ¿eh? ¿Qué intención? Coincido, Germán, ¿eh? Nah, dejarle el momento de. Sí. ¿Dónde estabas, si te acordás? Las personas poco sociables pueden sentir. Estaba en mi casa. Me hubiese pasado. Lo conté eso. Me llamó el topo de voto. Primero. Te dejo un cachito. No, pero eso es un. Te dejo un cachito. Nada, paso al baño un segundo. No. Aparte, después siguió. ¿Vieron los A ustedes igual los veo en esa situación. Claro, boludo. Yo lo. Igual. Igual eso de irse, yo no me animo tampoco. Míralo este fren. Pero a él le urgía ir al baño. El frame es grave. No. La mirada del cuerpo. No sé, el frame es grave. La actitud del cuerpo. Sí. Pero no te dice nada. El tipo está llorando ahí. Sí, bueno, pero eso es un problema del tipo. Porque si. Yo, pará. Descargate que ya vengo, le dije. Si él, yo lo veo que se levanta y tiene los glúteos endurecidos. Sí. Como, para ahora vengo, te dejo. Para mí, te digo la verdad, se estaba cagando. ¡No! Lo hace en todos los programas, Robert. Se lo hizo a Luca. Iván pero tiene, en ese momento estaba. No a mí, a todos sus invitados. A todos sus invitados, él se levanta y va al baño porque tiene un problema con la orina. Bueno, pero en ese momento. No, capaz que le dio resultado y. Le dio ya resultado lo hace y lo a repito. Propósito. De hecho, hay en un momento que no pasa donde Iván le dice: bueno, si vas a mariconear, me voy al baño. O la otra, que el cuervo le diga: pará. ¿Dónde va? Dame la mano. Pará, Iván, estoy llorando, flaco, ¿qué haces? Papo, por favor. Claro, ella. Pero, pará, al margen de todo, debe ser una actitud que le da resultado, porque debe ser un tipo un highlight de cada programa. No, y igual, en este lo caso, hace siempre, lo hace en situaciones digo. Sociales. Pero pasa en a comer este con caso, él y se levanta al baño. Pero es otra quedó situación. Bárbaro. Un cachito. Sí, este caso. Se quedó bien, boludo, se viralizó por todos lados. Sí. Sí. Se le viralizó por realmente. Hay momentos que uno no puede manejar. El duende Pablo. No, mirá el duende Pablo. Pablo. Yo creo que pensó, ya está grande para estar tan trolado. Boca. Y a la vuelta hablamos de Boca. ¿Quién anda buscando figuritas para completar el álbum Panini Fútbol Argentino 2024? Anda ya a una EPF que con Serviclub las conseguís. Es re fácil. ¿Necesitas cargar nafta? Cualquier consumo de Infinia o de Infinia Diesel, más de 1000 puntos te llevas 3 paquetes. Con cualquier consumo de eso, que de más de 1000 puntos te llevas 3 paquetes. Te tiro otra.
Si ya te toca hacer tu cambio en boxes, hacelo ahora, que canjeando 500 puntos te llevas 5 paquetes. ¿Cinco? ¿No tenés auto? No. No hace falta, nene. Andá a full, que con tu compra más 1000 puntos te llevas... ¿Paquete? Dos paquetes. Llévate este paquete para Mendoza, si no. ¡Dale! ¡Ya no tenés excusas! ¿Qué esperás para hacerte socio de YPF Serviclub? Tiene familiar en Mendoza. Ahora venimos con más por la mano y con toda la información de Boca Juniors, Roberto, está cargado. ¡El diablo! Si para en la mano no vuelve, tomaré la peor decisión. A ver... Roberto, si vas a declarar de Boca, declará con huevo, hermano. Este martes, por la Conmebol Libertadores, no te pierdas la semifinal de la vuelta entre River y Atlético Mineiro en el Monumental. El Monumental Mar. El millonario va a buscar la épica con los relatos y comentarios exclusivos de Mariano Clossi y Diego La Torre solo en Disney Plus Premium. Bien, bien. Así que ahora los introducimos y vamos a hablar de Boca y de River. Roberto. Ahora, tengo una pregunta antes de, ¿puedo? De Boca. ¿Puedo? Roberto, vamos a hablar de River primero. Que está mañana. Que estamos acerca de esto. Vende. Acerca de esto. Clossi. Sobre esto. Sí. ¿Ya es el mejor relator de la historia? No. La próxima vez que decís eso, voy a traer al gordo Muñoz acá a que le pida disculpas, pajero de mierda. No podés. Voy a pero... traer a Víctor Hugo. No soy, no soy imparcial para votar, para mí. Yo no tengo igual, para mí sí vale la diferencia entre relator de televisión y relator de radio. ¿Por qué? Porque son dos tipos de relatores. Pero buenísimo los dos. Para mí es muy bueno relatando tele. No, el radio era espectacular. Ah, sí. El radio era genial. Está bien, pero dentro del relato de tele, para mí él es mejor que Araujo, por ejemplo. Me quedo con Vilouta. Incluso yo lo escuché mucho en radio y le ponía. Era como la de los Simpsons, dice la pero cara, para la mí. Y la tiene para, mí cancha. Para mí, en radio, Víctor Hugo Victor es mucho era... mejor. Listo. Tenía mucho más. Listo. Narrativa, recursos. Tiene más. Vestía listo. Más el relato. Sí. Vocabulario. Listo. Mucho más vocabulario. Alguna vez ya lo hablamos acá, como todos ya hablamos. El relato del gol de Maradona a Grecia del 94 es increíble. Sí, exactamente. Para mí es mejor que el 86, porque se entiende la jugada. Redondo para Maradona, para dártelo. Y después dice lo de. No, y lo que tenía muy bueno. Gardel. Sí, lo que tenía muy bueno Víctor Hugo también es el relato del gol. Después lo vestía con reflexión, análisis. Claro, o sea, él hacía un mismo comentario dentro de su relato. ¿Quién? Sí, sí. Víctor Hugo. Hugo. Ahí está, mira. Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Uy, qué. Qué equipo, ¿eh? Oh, qué golazo, por favor. Maradona para Cani, para Redondo, para Maradona, Maradona, la media luna, tiró. La verdad, es perfecto el relato. En la cancha, además. Y mira ahora tiene una figura medio poética. Quirita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso. Es de lo mejor que hay. Muy importante. Cuando describe el gol, es espectacular, gol, boludo. Es espectacular. Es el uno. Ahora, eso estamos de acuerdo. Ahora. Durante el relato, para mí es mejor. Araujo y Clos. Pero pará. El post-gol que te lo relata y la poesía que le agrega. Sí. Pero digo que traes a cualquier relator y te van a decir que es absolutamente diferente relatar radio que relatar televisión. Sí. Porque en la televisión vos entregás a la imagen un montón de recursos que no necesitas en el relato. Descansás en que la gente descansás está viendo. En que la gente está viendo lo que vos le estás contando. De hecho, estás obligado a no relatar como radio porque si no, no parás nunca, boludo. Es un ritmo frenético. Bueno, pero Clos se destaca también en eso, en transmitirte la jugada. Pero por eso, para mí, Clos se destaca en la tele. Sí. Por sobre Araujo, por ejemplo. Para mí igual Clos el diferencial lo tiene en la emoción del gol, del claro, gol. Saber cómo de saber cuando saber no de sí, eso también, pero lo que Araujo, lo hace único es ese cómo llega es el final cuando está llegando al gol y el grito de gol. No, cómo la ve antes también. Para mí Araujo es más carismático que Clos. Su relato, no estoy hablando de los personajes. Sí. Araujo, de hecho, es más carismático hasta que Víctor Hugo. Sí. A nivel carisma. Víctor Hugo me da como perfección, alguien que hace muy bien, ¿entendés? Como que
narra muy bien algo. Víctor Hugo tiene el relato de cuando Estudiantes sale campeón contra Boca en 2006. Sí. Es tan para el hincha de Estudiantes, le llegó tanto que hay remeras. ¿En serio? Mira. Todo el relato de. ¿De quién? De Víctor Hugo. Mira. Sí. Lo que pasa es que Araujo. Encima, Hugo estaba asociado más a Bilardo Menotti. A Bilardo, claro. Bilardo, sí. Total. Cuando relatás por tele, sí. Es más decorar la imagen. Claro, ¿sí? Acompañarla. Y Araujo la decoraba muy bien. Sí, con grititos. Fue el primer showman. Con muletillas. Cositas, sí. Y los tonos total. De Araujo, Robert, cuando había drama en los partidos, tipo el Boca Vélez, cuando se pudre todo con Armando, el momento Armando de Diego. Sí. Bueno, toda la performance de Araujo en ese momento de hablando con un tono. Sí. No, el otro día me crucé con el gol que hace Maradona contra Argentino Junior. ¿Qué le dice? ¿Te acordás, maestro? Sí, sí. ¿Sí? ¿El tiro libre? Se ponen en el ángulo derecho. ¿No? ¿Y si después se lo dedicas a la torta? En cancha de ¡ahí va, Maradona! No, se me pone la piel de gallina, boludo. Tremendo. Recién, acordás, el que maestro? Vimos recién, ¿sabes? Para mí que funciona muy bien cuando hace muy de estando el acting. Sí, dice, sí, recién sí. Estaba escuchando acá al lado, uno le decía al otro y ahí actúa lo que le decía uno al otro. Sí, y eso genera... Medio freestyle. Ahí está, mirá. Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Oh. Acariciala. Yo sé que puedes ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría, ¿ves? En ese ángulo que la metas. Acariciala nomás. Soplala. El arquero está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu vieja. Pará, Macaya, pará. A la tota. A ver, Diego. ¡Diego! Es el mejor de todo, por escándalo. No, el mejor es Klopp para mí. No. ¿Sí? Para mí sí. Hablemos, por favor, de Boca y de River. Sí. Dale. Este bueno, es ¡Maradona! Sí. ¡Vamos! Este. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Es increíble cuando es eso! ¿Qué hace, boludo? Sí, o no quería gritarlo. Ay, porque era contagio, sí, boludo. Sí, sí. Ponelo, por favor. Y para mí es de este. Es un signo de que estoy entrenado también. Qué grande, son los detalles estoy que tienen. Estoy bien físicamente. Yo lo que te digo es que para una generación que no vio a Víctor Hugo. Sí. Ni a Araujo. Sí. Claro. Klos es el máximo referente, pero por amplio margen. Igual si de relatos hablamos. Incluso el que lo vio también compite. Si de relatos hablamos, Víctor Hugo relatando la salida del avión a buscar la vacuna. Gran momento. Y ahí arranca el avión. Y ahí arranca el avión. Es impresionante. Después hay un montón de bueno, Miguel Simón es muy bueno. Sí. Y muy claro. ¿Sabes quién es un buen relator de los nuevos? El que trabaja en el canal de Flavio. Buen relator. Sí, Jero. Jero es. No, sí. Buen relator. O Renzo. Y tiene estilo propio. No, Renzo Jero. Comenta. Sí, tiene estilo propio, es verdad. ¿Cómo se llama? Jero Torres. Jero Torres. Sí, creo que sí. Sí. Jero 22. Buen relator. Lo que tenía no, que. Jero 22 es un tuitero. Que Araujo coincidía. Torres Santoro. Si bien eran otros medios, Araujo coincidía con Víctor Hugo. O sea, los dos hicieron una carrera más o menos en simultáneo, Araujo y Víctor Hugo. Sí. Klos está solo en el sentido ese de, claro. De que nadie le disputa. No, mí. Miguel es el único. Miguel es el único. Belcel. Y lo que pasa es que le dio siempre más épica a Mariano la Copa Libertadores. Sí, puede ser. Lo mismo que en su momento a Araujo. Sí. El fútbol local, boludo. Que sí. Miguel es muy internacional, entonces no... como que no hay contagio ahí de la gente. Si no agarrás un partido de Premier, ya nos metemos. Mirá No, te iba a agregar algo ahí, sí. Así hasta cuando termine. Y otro programa tenemos que hablar del mejor comentarista. Acá hay quilombo. Actual. Hay quilombo. Acá hay quilombo. Yo tengo mi. No. Acá hay quilombo. Alejandro Abbo, te lo tiro. No, el voto de él salió de Senación. Sí. Está re loco, Roberto. ¿Y Gambetta? ¿Quién decís? Alejandro Abbo. No. Está re loco, Roberto. Alejo. Ahí está. Esa camiseta hay que conseguir, boludo. Sí. Este la tiene igual. Vos la tenés. Ay, fue la vuelta. Sí, ¿la pero tenés no, esa? No la posta de época. ¿Pero la Holland? Espina bueno también, de comentario.
de Boca. Lo hizo Diego Armando Maradona. Esta la tiene Boca el pibe Trueno. Y le queda increíble al pibe Trueno. Qué golazo hizo, por favor. A lo Bandame, ¿verdad? ¿Quién era el arquero de...? Ay, ¿cómo era el apellido largo? Alfred, del bicho. Grande Master. Vale, bien, vale. Con M. ¿Con N? MM. El apellido arquero largo. Mauro Matos. No. Ah, mataste. Mario Masanchesi. Ni me sale, pero no. Bueno. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? No. Más pita, más pita. Ahora lo vamos a tener que sacar. No. ¿Con M? ¿Estás seguro que...? Lo voy a terminar diciendo en el... Mulcumasich. No, bueno. Malatón, ¿no? Capaz que no era con M. Ay, no era con M. No sé, pero era un apellido larguito. ¿Cómo empezó? Bueno, vamos con... Boca es mierda. Estamos ¿Con quién, mamá? ¿Vamos con River? Mirá el graf. Ay, que con River. Ustedes ya están diciendo que la remontada es un hecho. Yo tengo, ¿no?, una cosa, lo mejor que le puede pasar a Mamodés es que Roberto finalmente no hable de Boca. ¿Entendés? Lo promete. Podrá mañana, River no hay mucho que hablar, muchachos. No hay mucho. River está muy linda. La fiesta está encantadora hoy. Fiesta fiesta en el Monumental ahora, en este momento. Fantástico. Banderazo. Buenísimo. Sí, innecesario para los juegos de Hay imágenes. Maltagliati. Era con M. Era largo. Bien, Joaquín. Era ese. Fideos Maltagliati. El autoaplauso, el famoso autoaplauso. Che. Bueno, esto es el banderazo de River. Banderazo en River en este momento, ¿no? Bueno, en este momento no, porque... Hace un rato, sí. Más de 20.000 personas. Más de 20. Groso, bueno, yo vi pasar un 42. Los jugadores salieron afuera. Y después entraron adentro también, si no me equivoco. Bueno, épica. Épica barra milagro. Es lo único que hay. No hay. Sí, esas son las palabras. Las chances son mínimas. Preguntas. Pero hay que estar ahí alentando sin parar. ¿Ganó mañana, Juanjo? ¿Qué? Vas. Voy. ¿Qué? Gallardo dijo que no va a poner a los pibes. Lo dijo en la conferencia. Y el burro lo pidió. Sí, el burro lo pidió, pero él dijo. No, ¿conmigo? No, conmigo no. ¿Quién dijo ¿Qué opinas? Gallardo. Barone dijo eso. Que por Mastantuono y Echeverri. El burro dijo sin Mastantuono me aburro. Yo creo que Mastantuono podría jugar de titular. No, pero bueno, va a pasar. Me gustaría verlo, pero no dijo no que no iban a entrar, dijo que no iba a partido que darle la mañana. Pero claro. A él no se le cae. Él es igual. Pesado, pero si River no juega bien, no va a tener la culpa más tanto. No, pero esta es una imagen, sí, de hoy. Sí. Esto es símil en la cancha de Boca. Sí, sí, es verdad. Pero para ustedes tienen la misma, no, la misma esencia. Es lo que te iba a decir, esto, boludo. ¿El día de la remera violeta? Yo lo veo muy bien plantado. Sí, no. Está muy tranquilo, de hecho. Muy confiado. No, yo al Muñe no lo veo igual desde que volvió. Claro. No lo veo igual que desde que él volvió. Estaba con un temita, también habían dicho. Sí, pero yo creo que hay una parte que lo sentís o no lo sentís. ¿Viste? No. El equipo te lo transmite. Mirá cómo canta con la gente. Ah, sí, pero les quiero. Así es. Estamos diciendo así, sí, vamos. Mirá. Fantástico. Si yo mañana lo pongo al muchacho este. Mirá, ve a los jugadores. Uruguayo. Debe ser bueno ser parte de un plantel. No, igual esto fuera de juego. Para los jugadores esto sí es importante, ¿eh? Qué ver a 20.000 personas así encima. Sí. Esto sí, es, para un jugador el día es clave. Previa partido. Fuera de juego. Sería, hubiese sido más Fonseca. Importante volver con un gol de diferencia. Sí, o volver vivos. Dicen que mañana, te lo aviso, Juaco, vos que vas a ir temprano a la cancha, el partido no arranca en horario. ¡Opa! Por la cantidad de pirotecnia que van a tirar, sí, van a tirar hoy la gente de River. Ojalá. Me mandó un mensaje Emma, ¿sí?, y la mamá equipo, sí, diciendo que un brasilero le escribió diciendo, amenazándola de muerte. Porque, ¿a Emma? Sí. Y le dijo que ¿qué están diciendo en ese programa de Brasil? Porque dijimos el otro día. Sí. Yo lo vi. Hay que venir y hay que hacer lo imposible a los brasileños. ¿Y sabes qué? Le voy a decir una cosa, porque hay que hacerle la vida imposible a los brazuca, hay que hacer un quilombo bárbaro. No tienen que dormir, no le tienen que comer, le tienen que cortar el agua, le tienen que cortar la luz, le tienen que cortar la calle, le tienen que cortar, le tienen que tirar un fuego artificial en toda la noche. Le tiraron fuego artificial. Hoy, anda a tirar fuego artificial. Anda, hoy no duerme nadie. Hoy no duerme nadie. Brody, pero ¿cómo contactan a Emma? Sí, se ve que hicieron un poja. Estuvieron en portugués. Sí, le pusieron en portugués. No sé, le pusieron una filia, todo lo echaron. Ahí tiene un poquito de razón. Tiene un poquito de razón, Roberto. Es más, una cretita. Pero pará, porque habría que hablar con este chico. Y dice tú.
y comentar. ¿Qué dice tu padre? No, dice tu padre. Sí, 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 sí. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Vamos, ve tu país. Real, boludo. Va, que y un chiste. Te lo primero pego. No, primero no. Va a tomar por culo. Argentina, no sé qué. Manda un recado para tu pai. ¿En serio? Sí, y después le puso. Hay un improperio al principio y después le dice, manda un recado para tu pai. O que no duerman, que no comen. Hay que hacer. Y está redobla. Mira cómo está festejando bien, Robert. No, Roberto, tranquilo, tranquilo. Aparte, pará. Yo quiero. A ver. Estamos hablando con el padre. Yo estoy hablando, aparte neutralmente, porque soy periodista, ¿entendés? Claro, dijo, antes, que se hace el periodista. Yo soy periodista. Jornalista. Yo hablo con jornalista. Pero ahora, el portugués le dijo: tu papá se hace el jornalista. Sí. Lo que pasa ¿quién que es este pará, y escuchá, y lo que yo quiero decirle al amigo brasilero, que ojalá que, la cuenta de John no era el gran Pushy, ¿te fijaste? Yo quiero que gane Mineiro 72-0, amigo, pero la verdad es una sola, la única verdad es la realidad. Manda recado para tu padre. Santirizas. Es más suma tu Kevinho. Bueno, bueno, y así estamos. Esa es la realidad. Va a ser un milagrito. Yo lo pido no perder por penales, que eso a mí me destrozaría. Hablando es en verdad serio, que, un es minuto. Verdad que estaría bueno, pero si se da, sería... ¿Y chata? Tremendo. Pero es difícil, es difícil. La más importante de la historia. ¿Un gol ante los 10? No. Mucho tiempo. No. ¿Un gol ante los 10? ¿Qué? Un gol ante los 10. Un golcito ante los 10 me viene bien. Un gol ante los 10. Irse por 2 al entretiempo, esa es la ilusión real. Si se van por 2 al entretiempo, ya está. Te digo una cosa. Hoy vi un resumen de River Palmeiras y el primer gol River lo mete a los 27. Y primero sufre un mano a mano en contra. Pero era otro River. Era otro River, es verdad, verdad. Simplemente te digo que el partido es largo. Son 90 minutos. Yo te digo cómo va a ser. A ver. Lamentablemente. No quiero pecar de pesimista, pero realmente va a ser así. Minuto 28. Sí. River se va a comer 2 goles. Desborda por la derecha. River se va a comer 2 goles. A los 11 y a los 17 minutos, claramente se va a comer 2 goles. River, uno hecho. Ah, uno. Erra goles. ¡Uno! Sí. Hecho. Tipo el de Saviola en su vuelta. Sí, como el de Brian Romero contra Vélez. Y ahí baja. Y ahí hecho. Baja, le pega mal. O no, o va, sigue yendo. Vamos a estar mal, vamos a pensar que todo está perdido, va a haber un poco de desazón, pero a los 28 llega el primer gol de ¿Cómo es? ¿Cómo es? Va a ser de penal. Raro, penalcito raro, Borja lo va a hacer. Sí. El penal va a ser contra Mesa. Raro también que siempre pone contra Mesa. Pero bueno, va a ser así. Borja va a meter. Borja se mete adentro del arco, saca la pelota y va corriendo. Gestito. La cancha para la relación con Dios un ratito. La cancha se viene abajo. La gente explotada. La gente se viene abajo. 28, minuto 28. Minuto 28. River parece que se viene arriba. Se viene la banda de River, todo, desde la tribuna. Hay una jugadita más. Que es un cabezacito ahí de... ¿De quién? De Solari. ¿De es que no sé si va a jugar, pero no la juega Solari. Sí. Solari va a tirar un cabezazo. Sí. Y te nos vamos a mirar todos de la puta madre. A los 40. Este nos lo vamos a acordar después. Vamos, sí. Bueno, entretiempo, optimismo en la hinchada. Sentados ahí, todos charlando. ¿Mineiro bien. Algo o Mineiro no, nada? Mineiro nada. Hasta ahora nada, no, nada, 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 ahora nada, solo nada, mira la pelota y venir. Todo River, Mineiro, se empieza a ver. Están cagados, sí, están cagados, boludo. No hicieron nada. Sí, están cagados. Y otro te dice, no... Cuidado. Son brasileros. No, no seas amargo, no digas eso. No, tengan cuidado. Son brasileros. Bueno, ¿qué dice el muñeco a todo esto? No, el muñeco está confiado, pero no, la edad de... No gritó el primer gol. Serio. Hay sobreactuación cuando se lleva la pelota para el medio de varios jugadores, pero no puedo decir los nombres. Empieza el segundo tiempo. River se viene para arriba. Le cuesta llegar. Empieza el showcito del arquero brasileño a tirarse, ¿viste? Y ya se empieza a enfriar la cosa. Cada vez que el estadio se viene se arriba, se empieza a apagar la cosa. Una novela. No. Saqué en el minuto 62. Uy, no me digas. Se elevó por encima de todos. Conecté ese cabezazo tras el centro de Sosa. Hasta que el minuto 72. Un pelotazo largo. River se estaba yendo al ataque. ¿Quién falla? Lamentablemente Simón le quiere dar un pase a Busto. Busto no lo ve. Y ahí inicia una contra con un pase largo. A ver. No. O a Hulk. Hulkito. No. Hulkito. El tanquecito arranca. El tanquecito arranca y cuando arranca. No lo para nadie. Misil. ¿Cómo? ¿Va a ser un misil? ¿Va a ser un misil? Va a ser un pelotazo que atraviese el corazón del hincha. Los supercampeones. Sí. Se infla la red. Sí. Explota. Ese sonido terrible.
Viste que cuando los visitantes son pocos, se escuchan. Se meten en la cancha esos chicos de blanco y negro. Los suplentes. Con pecheras. Los más jóvenes van a intentar cantar. Sí. Los más jóvenes van a empezar. ¡Vamos, River Plate! ¡Vamos, River Plate! Ahí arrancan discusiones de tribuna y, también. Y los ancianos, lo más de mi edad. Silla. Derrotado. ¿Hay algo más? ¿Pasa algo más? ¿O termina uno? Ahí anímicamente la cosa está triste y se va a comer dos goles más el minero. Davidson va a entrar. Va a hacer un poquito de chistecitos de Davidson, pero no va a hacer mucho porque lo van a querer guardar ya con el resultado definido para la final. Y así se fumará el sueño de toda una multitud rioplatense por poder jugar la final. Gabriel Milito, exultante. Gabriel Milito puede llegar a hacerle. Lo respeta, al muñeco. A Yardo. Cruce. Yo lo único que no quiero que suceda es ver en el tercer gol de River a Gallardito haciendo. Sí. ¿Viste ese gritito que hace él? ¿Qué hace? No, hoy lo vi. ¡Sí, hace así! Pero es tan feliz en ese momento, boludo. Está bien. Tiene un puño muy característico de él. No lo hacen tanto. Generalmente alguien que hace un puño hace así. Sí, como. Mañana ganan 5-0. Robert, vamos. No, en 7 minutos no puede. No, viejo, mañana. Aparte, mañana juega arriba. Sí, no, es que 7 minutos es muy poco. Es mucho. Pero es tuyo. No, pero yo tengo que hablar con todos. Yo tengo que hablar con todos. Está la arranquero vago de vos. Arranquero. Está la arranquero vago de vos. Arranquemos. Boca. ¿Cuántos minutos necesita para echar a todo lo que querés echar, Robby? Dame cámara. Deja un título, La gotera. La gotera del patio. La deja para la patea. Viñoles. No voy a decir nada. No, es tuyo, Robert. Voy a seguir. Marchalo bien. La gotera del patio la deja para la patea. Pone un balde. Empieza la gotera en la cocina. No tengo guita, pone un balde. La gotera, Román, está llegando a la habitación. Y te está mojando la cama. Tenés que hacer algo, hermano. Tenés que cambiar la membrana. Tenés que fijarte por qué carajo te se está lloviendo. Te está entrando agua en la habitación, Román. ¿Puedes decir que Román no lo vio? ¿Y él no se da cuenta? ¿Dónde duerme, Román? Llama al plomero Nando. Pero vos llamaste por teléfono para que te arreglen las paredes. El problema es el techo, Román. Pero Robby, llueve por todo lado. Y sabés que tenés gente laburando que evidentemente firma planilla y. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre me lo imagino a Riquelme mirando. No entiende bien. A mí lo que me da pena y hasta me queda cierta ternura. Esa cara es que le habla a Román siempre. ¿Cómo se llama el hijo de Román? El hijo, no me acuerdo. Chanchi es el Román. Chanchi. Pero él pasa en las editoriales y le sigue. ¿Quién es el Chanchi? ¿Lo tenés a este Chanchi que le diga? Agustín es el hijo de Riquelme. Agustín, ¿quién es este vos? ¿Quién es este vos? ¿Qué está metido en el mundo de ese? ¿Qué está diciendo este? ¿Cómo se llama este? Es amigo de Coco. El de barba. Bueno, entró bien Paul Fernández, ¿eh? Y se fue a pulsar. No tiene que jugar nunca más Paul Fernández. Por más que hayas jugado 10 minutos bien, no tiene que jugar nunca más Paul Fernández. Vos te vas, 8 meses antes dijiste que te vas. Listo. Sacate la remera, andá a entrenar, corré para ahí, no pasa nada. Quédate ahí, con eso no tiene que jugar más. Tiene que perder Boca 10-0, pero vos, Paul Fernández, no tiene que entrar más en la cancha de Boca. No tiene que entrar al club, Paul Fernández. No, amigo. En este momento de Boca, que Boca está como el orto, que este muchacho diga, no, porque me putean. Anda, te putean. No juegues nunca más Robby, en Boca. Nunca te vi así de caliente. No aguanto más ver a Boca. Para la gente que dice, no, porque en el segundo tiempo, Boca, ¿y qué querés? Estaban los 11 tipos adentro del área, chica. ¿Qué querés? No atacar. ¿Querés quedarte en la mitad de cancha? Mientras los muchachos estaban en la área de ellos, todos metidos, decís, bueno, pero Boca atacó. ¿Y qué querías hacer? Robby, si no te quedaba otra arquero, que atacar. Y es Deportivo Centro, sí. Boca. Estoy harto de Boca Deportivo Centro, amigo. No tiene otra idea, Boca. Loco, que hace Cavani, cuatro no, días. ¿Sabés qué pasa con Cavani? A vos. Ya que me preguntás de Cavani. A vos. Eddie, vení. Este, ¿sabes qué le pasó a Benedetto cuando volvió a Boca? ¡Epa! Le hicieron creer que él era referente y
¿Sabe en qué quedó? En que se peleaba más que lo que jugaba. Te está pasando lo mismo ayer, papá. Todo el primer tiempo te la pasaste peleando, amigo. Todo el primer tiempo te la pasaste protestando. Todo el primer tiempo. Por favor, Eddie. Vamos, Eddie. Yo, para mí, muero con vos, ¿eh? Muero con vos dentro de la cancha. Pero por favor, Eddie, deja de pelearte con la gente, deja de pelearte con los árbitros. Hace 10 goles, Eddie. Deja de terminarla con los árbitros. Deja de quejarte. Le pregunté varias veces. Y al técnico nuevo, ¿tenés algo para decirle? Claro, no es nada. Bueno, lo que pasa es que el técnico no tiene 15 minutos en el club. Robbie, la gente se expresó directamente como hace bastante que no pasaba contra los jugadores. Y está bien. Y está bien, lamentablemente está bien. ¿Cómo era la canción del final? Está bien. La de jugadores, no rompa la pelota, a ver si se dan cuenta que están jugando en Boca. Directamente, porque el hincha cuando habla, habla. Ah, eso sí. Y se paró, no metió a todos. Se paró. Muchachos, esto de ustedes. Esto de ustedes y de nadie más. Lo sacó a Gago. Lo sacó a Gago. Gago, de hecho, Nando se despega también. Nando se va corriendo rápido. ¿Sabés lo que no entiendo de Nando? ¿Qué estamos buscando el equipo? Eso, ¿por qué cambió la defensa? ¿Cambia el medio campo? Está buscando. Bueno, hay que entrar a Libertadores, Nando. No sé si te olvidaste. Hay que entrar a Libertadores. Dejamos de probar, semifinal de dejamos de probar. Ayer jugamos con Riestra. Con todo cariño a Riestra, a la gente de Riestra, a Esprina, todo. Con Riestra. ¿No iba Esprina al banco ayer? Yo pregunté eso. Mirá, lo que faltaba era que entre Esprina. Y ahí ya no tenemos que meter todo. Usted hay que llevar, como decía Pagani, un camión de culata. Y ayer, que vayan todos. ¿Te acordás en el juego que hacíamos de si entra Sprint? Ayer lo reventaban de una patada. Ayer lo quebraban, sí. No, sí. El medio campo de Boca, le quiero decir, por favor, le pido. Hay que traer una persona que por lo menos tenga algo de inventiva, algo que se pueda tocar, jugar, creativo, que, vos, que genere un poquito de fútbol. Tipo, otra cosa que le quiero decir. Un revulsivo. Estoy cansado que los mediocampistas de Boca, en la foto. Miramón, Belmonte y el chico ahora que yo. Estoy cansado. ¿Quién? De que los volantes de Boca. Martegani. Los volantes de Boca lleguen trotando a la foto del gol. Me fastidia tanto que lleguen trotando. Que vos los veas que corren y frenan la carrera y vuelven. Amigo. Si no te están soltando, si no te están subiendo la cosa, corre, amigo. Corre. Robbie. Es un golazo el Garrido. Si volvemos al trote. Hay algo mental pero de Boca. Pero si volvemos al trote. Es mental. Hay algo mental, digo, de Boca que es terrible. Hay más cosas. Hay mala suerte. Es un tramo de mala suerte de Boca. Y los arbitrajes en contra también. Es de llorón, pero sucede. Arbitrajes. Lo de ayer fue arbitraje. No, pero viene de antes. No es de ayer, boludo. Boca no juega nada. Pero eso es obvio, Roberto. Odio ver a Boca siempre lo mismo. Mirá para los árbitros. Sí, pero también está. No tiene ningún sentido. Yo lo que quería que le encuentre el festejo Gallardo. Que es el segundo gol a Palmeira. Hay que arrancar la gotera, Román. Arrancar la gotera, Román. Mete membrana, Román. Mete membrana, Román. No lo va a hacer a menos que sea el tercero. Y bueno, pero el tercero de él. No, pero no quiero verlo. Pero a la vez mira, que... Acá viene, mira. A ver. Para. Re. Ay, boludo. Ahí está. Ay. Che, muy empoderado, muñeco. Terminó, Alfredo.